buenos días a todo el pueblo de San Francisco, la región y el mundo, hasta donde podamos llegar. Buenos días a todo el equipo que ya va sumándose acá. Buenos días, Yerjan La Antigua. Buenos días, Fulvio Ureña. ¿Cómo están hoy? Buenos días, Carolina. Buenos días, Fulvio. Buenos días a todo el equipo que desde temprano está trabajando fuerte aquí para llevar el mejor contenido de toda la región, el país y el mundo. Buenos días a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de Telenor.com y de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Buenos días, aquí estamos. Buenos días a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por estas primeras horas de hoy. Y también gracias a Telenor Canal 10 que nos une con ustedes y hace posible que compartamos estos interesantes momentos de información local, nacional e internacional. Desde aquí un abrazo grande a todos los dominicanos y dominicanas que están fuera de su terruño querido en otras latitudes que tanto añoran, señores. Un abrazo desde mañana. Así es, buenos días a todos, bienvenidos. Hoy tenemos un programa muy interesante, cargado de información, mucho contenido para todos ustedes. Tenemos los comentarios que hacemos cada día, los debates de los temas de mayor relevancia a nivel nacional, internacional y local. Entrevistas como siempre, así que ustedes mantengan la sintonía porque hay de mucho, tenemos de todo para ustedes hoy en De Mañana. Vamos en este momento al clima, vamos a saber cómo están las temperaturas a propósito de muchas neblinas, casi no se veían las calles hoy, Fulvio. Sí, eso es normal cuando hay estos frentes fríos que ya van pasando, generalmente se dan estos casos. Bueno, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología, ya el frente frío, el sistema frontal que teníamos, se degrada a vaguada fuera de nuestro territorio y luego inicia un proceso anticiclónico que no es más que poco ambiente para provocar lluvias. No obstante, los vientos del este arrastran campos de nubosidad que pueden producir algunas lluvias todavía hoy. Y por eso la Oficina Nacional de Meteorología mantiene el aviso con las provincias Monseñor Noel, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, La Vega, Hermanas Mirabal, Santiago, con posibles inundaciones urbanas, deslizamiento de tierra, crecida de ríos y arroyos y cañadas. Por lo tanto, hay que tener precaución. Ya para mañana hay poca posibilidad de lluvia, también para el viernes y el sábado. Y luego vuelve otra visita de un sistema frontal el fin de semana. Oh, estará lloviendo. Que la sombrilla hay que tenerla guardadita ahí al lado de uno. Hoy amanecimos a 21 grados, anoche en la madrugada estuvo a 19 grados. Y tendremos una temperatura máxima de 29 grados en el día de hoy. El sol empieza a dejarse ver a las 6:58 y se oculta de nosotros aquí en este hemisferio a las 6:48 de la tarde. Muchísimas gracias, Fulvio. Están frías las temperaturas entonces. Agradables. Agradables. Uh-huh. Es que en un país caribeño, señores, desde que las temperaturas bajan un poquito, aquí anda todo el mundo abrigado, sí, porque estamos acostumbrados al caliente, al calor de nuestra isla. Recordarles a los amigos televidentes, como decía en principio, que tendremos un programa muy interesante. Atención, atención, estará con nosotros el doctor La Antigua, epidemiólogo, a propósito de un caso o dos casos muy singulares o particulares que se presentaron acá en San Francisco de Macorís, específicamente en el sector de la Duarte Arriba, como le conocemos, entre otros de los contenidos que tenemos para ustedes, como le decía, el tema colectivo, que casi ya estamos entrando al debate y a presentárselo a ustedes. Antes de, vamos a ir con las efemérides. ¿Qué aconteció un día como hoy? ...44 en La Vega, las hermanas María del Carmen, María Francisca y Manuela Villa del Orbe y San, por primera vez en el Cibao, la bandera dominicana
cuando la ciudad se pronuncia a favor de la independencia. Vamos a ver, continuamos. Un día como hoy, en 1884, muere en Puerto Rico el expresidente dominicano Buenaventura Báez. Escuchen bien, datos importantísimos. Un día como hoy, pero en 1961, Monseñor Panal pronuncia un sermón frente al dictador Rafael Trujillo, en el que denuncia la abominable campaña atea, anticlérica, antisocial, antitrujillista y comunista pura, que llevan a cabo desde hace poco voceros de la radio y la prensa nacionales en las formas más sacrilegas e infame. Todo esto aconteció un día como hoy. Vamos nosotros, luego de algún tipo de orientación, de acontecimientos históricos que acontecen y que a veces dejamos de lado. Así que es importantísimo estos datos. Vamos nosotros a tratar con ustedes. En este momento entramos en debates, entramos en conversación con los amigos televidentes, exhortarles que nos escriban a través del WhatsApp, que nos llamen para poder saber qué piensa, qué opinan en relación a los temas que tratamos acá en el programa de mañana. E iniciamos, vamos a ver qué tenemos por acá. Ante la situación que se ha estado dando en el país con el tema del experticio, la oposición y el fijamiento que tiene la fuerza del pueblo, el expresidente Leonel Fernández rechaza que el Consejo Económico y Social sea mediador del diálogo político. Vamos a ver por qué. El presidente del partido, la Fuerza del Pueblo y expresidente de la República, Leonel Fernández, habló en la noche de ayer al pueblo dominicano. Se refirió a la crisis electoral e institucional generada, según el exmandatario, por las elecciones pasadas, fallidas. En el marco de su discurso, que inició a las 10 de la noche, Fernández invitó a la ciudadanía a participar de las próximas elecciones, pero aclaró que se opone a los mediadores en este consejo, a quienes participarán. Y es que, según él, el Consejo Político, Económico y Social no es independiente del gobierno, según Leonel Fernández. ¿Están ustedes de acuerdo o desacuerdo con la postura del candidato a la presidencia de que este Consejo Económico y Social sea mediador del diálogo político? ¿Cómo impactaría o en qué incidiría que si un grupo o un consejo pues tenga algún tipo de cercanía al gobierno en una mediación de diálogo pueda ingerir, vamos a decir, o tener o manejar para que se den o se tomen decisiones de acuerdo o a favor de uno u otro? ¿Qué creen ustedes que podría pasar en este diálogo, siendo el Consejo Económico y Social el mediador? Bueno, lo importante es saber los diferentes puntos de vista. Por ejemplo, ¿qué piensa el PRM? Creo que ayer, estoy buscándolo aquí, pero no lo quiero confirmar. Creo que ya el PRM dijo que sí está de acuerdo con el diálogo. El Partido Reformista también vi en el Diario Libre que está de acuerdo con el diálogo. Es decir, que la mayoría de los partidos van a ir al diálogo, porque lo importante es el diálogo. O sea, no es a unas elecciones que van. Y ahí se ponen o no se ponen de acuerdo, porque si es un diálogo naturalmente, tú no vas a permitir que te impongan nada. Y en lo que tú no estés de acuerdo, simplemente, bueno, pues tú protestas y te expresas. Lo que nosotros hemos visto con esto, y ahora sí yo sé que la gente del PRM lo van a entender a la perfección, es que Leonel continúa queriéndose alzar como la figura principal de la República Dominicana, siempre dando discursos a las 10 de la noche. Fíjense que del 6 de octubre para acá ha dado como 15 discursos, porque lo que está buscando es mantenerse en la principalía de la opinión pública y buscando siempre un tema. Ayer hablaba de constitucionalidad, incluso quiso montarse en la guagua de los jóvenes que están protestando. Cuando digo en la guagua es que él dice que a esos jóvenes también hay que darle un espacio. Es que ellos lo tienen. Leonel, es que ellos lo tienen. Y no es usted la persona más idónea para decir que ellos tienen un espacio ahí. Es que ellos lo tienen porque ellos están representados en sus políticos. Parece que a Leonel se le olvida que la República Dominicana es una democracia representativa.
Y ahí están esos jóvenes, están representados en cada uno de esos políticos que ellos eligen y en cada uno de esas instituciones, tanto públicas como también la parte civil, para que los representen. De manera que es evidente que lo que se busca es mantener el estado de inestabilidad de la República Dominicana, un discurso siempre guerrerista y un discurso realmente de poco diálogo, independientemente de que lo haya pedido en principio. Vamos a ver qué dicen los otros partidos más adelante y ustedes verán que ya el PRM, porque sabe que no le conviene mantener el caos, va a asistir a ese diálogo y no se va a prestar a seguir con esta crisis, seguir provocando crisis en la República Dominicana. Vamos a darle los buenos días a nuestro compañero Francis Rodríguez, que se suma. Gracias. Buenos días, Carolina, Francis. Buenos días, Yerjan, Fulvio. Buenos días, Fulvio. Y demás. Francis. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Y, así es. Y poder así opinar con esa actitud. Bueno, relación... vamos a escuchar un poco sí. De las declaraciones de Leonel Fernández para entonces orientar a la gente, al que no lo vio, okay. Y nosotros acabamos a ver. La suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero causaron consternación e indignación en la población dominicana. Como consecuencia, reinaba un espíritu de desconfianza y de enojo frente al gobierno y las autoridades de la Junta Central Electoral. Frente a esa situación, la Fuerza del Pueblo, conjuntamente con la coalición de partidos conformada por el Partido Reformista Social Cristiano, el Bloque Institucional Socialdemócrata, el Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, la Fuerza Nacional Progresista y el Partido de la Unidad Nacional, nos dirigimos al país ese mismo día con la finalidad de proponer un diálogo que sobre la base de la participación de diversos sectores de la vida nacional construyese un consenso que permitiese la búsqueda de una solución pacífica, democrática e incluyente a la crisis institucional generada por la suspensión del proceso comicial. Sectores de gran influencia y representatividad del mundo político, empresarial, religioso y de la sociedad civil se incorporaron también a estos esfuerzos. Se produjeron encuentros, consultas y hasta acuerdos preliminares para proceder en la dirección del diálogo. La agenda se concentraba en tres puntos esenciales. Primero, la conformación de una comisión de acompañamiento a la Junta Central Electoral. Segundo, al establecimiento de garantías electorales para los dos próximos procesos, esto es, el de las elecciones municipales del 15 de marzo y las presidenciales y congresuales del 17 de mayo. Y tercero, establecer las responsabilidades del lugar a propósito de la suspensión del torneo electoral del 16 de febrero. En general, los distintos sectores involucrados en la realización del diálogo han estado de acuerdo en estos puntos de agenda. De igual manera, entre los partidos opositores hubo en principio un acuerdo con relación a quiénes serían los integrantes de la comisión de diálogo, sus acompañantes y facilitadores. Se consideraron distintas instituciones y personalidades, entre las cuales se encontraban el CONEP, en representación del sector empresarial, la Conferencia del Episcopado por la Iglesia Católica, un representante de la Iglesia Evangélica, participación ciudadana por la sociedad civil y una destacada figura nacional. Como acompañantes internacionales, se estimó procedente la participación de la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Unión Europea. Estas sugerencias eran vistas con beneplácito por parte de los actores involucrados en la creación de un clima propicio para la celebración de este gran diálogo esperado con interés por la sociedad dominicana. Sin embargo, estas sugerencias se veían obstruidas por el gobierno. Este promovía la participación de actores estrechamente vinculados a la esfera oficial, lo que motivaba la necesidad de presentar nuevas alternativas que, a su vez, eran desestimadas por los representantes del gobierno. Estas consultas culminaron el pasado sábado con la propuesta oficial de que el diálogo
se realice dentro del marco del Consejo Económico y Social. Para la Fuerza del Pueblo y nuestra coalición de partidos aliados, lo más importante es que se produzca el diálogo y que éste contribuya a superar la crisis de confianza que se ha generado con relación al órgano electoral y permita la realización de procesos electorales que garanticen el respeto a la expresión de la voluntad popular. Somos del criterio de que la sociedad dominicana debe acudir a los comicios programados para el 15 de este mes de marzo y el 17 de mayo de este año. Sin embargo, es nuestro deber advertir que la propuesta del gobierno dominicano de que el referido diálogo se realice bajo los auspicios u organización del Consejo Económico y Social resulta inapropiado. ¿Por qué razón resulta inapropiado? Porque conforme al artículo 251 de la Constitución de la República, el Consejo Económico y Social se creó como órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral. De manera específica, nuestra Carta Magna expresa, cito: "La concertación social es un instrumento esencial para regular la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley", termina la cita. Esa ley, que es la 142-15, en su artículo 3 indica lo que sigue, citamos: "El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo y de concertación social del Poder Ejecutivo, de carácter nacional, intersectorial e interterritorial, de carácter permanente, adscrito al Ministerio de la Presidencia", termina la cita. Ese mismo texto legal precisa la competencia del Consejo Económico y Social al señalar que coordina sus trabajos con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, así como con el Ministerio de Trabajo. Así pues, al quedar limitada su competencia al ámbito de la concertación social, económica y laboral, su inclusión en un diálogo de naturaleza política y electoral resulta inconstitucional. El Consejo Económico y Social que el gobierno aspira organice y conduzca el diálogo para solucionar la crisis política e institucional ocasionada por el intento fallido de fraude electoral del pasado 16 de febrero, es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, adscrito al Ministerio de la Presidencia y coordinado con otros ministerios. Por lo tanto, al ser un órgano del gobierno, está también descalificado políticamente. Bueno, ahí estuvimos escuchando declaraciones del expresidente Fernández y la posición que asume en torno al diálogo al que han llamado los partidos. Fulvio, tenías la palabra. Sí, en resumen, Leonel dice que es inaceptable un diálogo cuyo árbitro sea Danilo Medina, que fue el que provocó la crisis. ¿Cuyo diálogo? Sea árbitro Danilo Medina o las instituciones que ponga el gobierno, siendo ellos los que provocaron la crisis. Es decir, que no hay una equidad desde el inicio. Ese es en resumen, ¿verdad? Esa crisis electoral provocada por el gobierno, no podemos aceptar que Danilo repita la farsa de la comisión de notables de Punta Catalina, ¿verdad? Poniendo comisiones antojadizamente. En resumen, nosotros como PRM estamos de acuerdo con el diálogo, pero con un diálogo limpio, con un diálogo honesto y que participen las entidades, que sea inclusivo, que participen entidades del pueblo, que nos puedan representar, que no tengan manchas, que no tengan intereses, que no estén subyugados. ¿Por qué? Porque esto es una crisis delicada. Y se necesitan los mejores intereses del pueblo dominicano para salir. Apenas faltan 11 días para unas elecciones.
y tenemos que buscar la manera de que esa Junta Central Electoral sea creíble. Por eso, nuestra disposición a colaborar, ayudar, a participar, para buscarle una solución viable a esta situación. Bueno, mira, el Consejo Económico y Social, creado por ley, con los planes de desarrollo de la República Dominicana, como órgano consultivo, no está habilitado para temas de crisis política y mucho menos de crisis electorales. Es evidente que el gobierno se aleja o trata de alejarse. No estaría más que colocando a los partidos a que ellos se pongan de acuerdo sin la presencia del gobierno en sí mismo, porque estaría en un órgano que lo atraparía todo. Y ese órgano no corresponde para que los lideratos nacionales se puedan ubicar y verse de frente y plantear de frente a la nación sus puntos de vista. El Consejo Económico y Social trata otros temas. El Consejo Económico y Social es el resultado político del propio gobierno dominicano y lo será del que esté gobernando, porque sé que se transformarán cada cierto tiempo. Es decir, que vale la pena advertir estas observaciones que hace Leonel Fernández y vale la pena que el pueblo dominicano atienda y que la participación de la juventud y de los grupos que se han movilizado en los últimos tiempos es válida para que entren en el terreno de juego de la vida política, que por estar todos distantes muchas veces no tenemos la vigilancia necesaria y la observación y la corrección necesaria para el sector político partidario del país. Mira, sumándome a lo que decía Fulvio, o sea, tú tienes, y es lo que nosotros decíamos y hablábamos hace unos días acá, de quiénes podrían conformar un comité para evaluar lo que ha pasado o para que sea mediador, o sea, un punto neutro, si se quiere, algún tipo de equilibrio en esto. O sea, tenemos a ese consejo que es el encabezado por Agripino Núñez Collado, que fueron quienes estuvieron participando en todo lo que era la evaluación, no la investigación propiamente, porque le correspondía al Ministerio Público, o le corresponde, que no tenemos nada, en ese momento. ¿Y qué fue lo que dijeron? No, que estaba todo bien en relación a uno de los temas, de uno de los escándalos de corrupción más grande de América Latina, y que nosotros todavía no tenemos ningún tipo de resultado de un trabajo que haya realizado nuestra Procuraduría encabezada por Yanala. Entonces, ellos son, para que estemos claros, ellos son quienes evaluarán o mediarán todo este proceso de diálogo. ¿Tendrá Leonel Fernández sus dudas? ¿Conoce el comportamiento o el manejo de este consejo o de lo que se podría dar o sea, de cómo incidir en esa conversación, en ese diálogo que tendrán los partidos políticos? Ante todo, esto es el único que me parece, el PRM no lo ha hecho, Fulvio, no ha fijado posición, sí, o posición en que sean ellos, es el Leonel Fernández el que he escuchado, no he visto ayer, el tuit. Ayer expresamos públicamente que estamos de acuerdo con el diálogo, que sea un diálogo abierto, sí, inclusivo, y que participe la sociedad de la República Dominicana, la sociedad. No, y es importante, destacar. El hecho es que tampoco nos vamos a dejar llenar eso de gente que está comprometida con el gobierno. Es importante. Debe de partir de una primicia, y es que deben de cumplir, que no tengan compromiso. Claro, es importante destacar que este diálogo, quien lo está propiciando es el Consejo Nacional de la Empresa Privada, que es el CONEP, y es el que ha propuesto a los diferentes sectores a participar. Incluso ya veremos que el PRM va a terminar participando de ese diálogo, porque es precisamente eso, es un diálogo, no es una contienda la que van, es un diálogo, y ahí, independientemente de los actores que estén presentes, cada quien expone su punto de vista y cada quien acepta las condiciones o las rechaza. O sea, es un diálogo, y de qué manera y qué mejor manera que hacerlo. Juntando, por ejemplo, a todos los partidos políticos, a la sociedad civil, a todo el que esté interesado en participar y que se le permita participar en un diálogo, porque es precisamente eso,
Y es lo que digo, ya veremos en las próximas horas que el PRM va a ir al diálogo, porque le conviene, el PRM le conviene ir a las elecciones el día 15. Francis, no le conviene estar dándole vuelta a este asunto. Digo algo para que te sumes, sí, y es que, no es un asunto de un partido, es que no es un asunto de un partido, no es un asunto del PRM, Carolina. La mayoría de los partidos van a ir. Es un asunto de la patria, es un asunto del país, es un asunto de la democracia. Y si se llena pero la democracia está representada. Si se llena de gente de gobierno, no va a servir. Mira, o sea, lo importante aquí es como destacar, o sea, el papel que tendría este consejo, que ya sabemos qué es lo que ha hecho el consejo en la última participación que tuvo en el país en un tema importantísimo como Punta Catalina, que para ellos todo estaba bien. ¿Cómo impactaría o cómo incidirían ellos en un diálogo? No le veo la relevancia al punto, porque ciertamente es un diálogo. Mira, o sea, ¿cuál es la preocupación propia? Mira, el Consejo Económico y Social tiene unas funciones muy estrictas que lo da la ley, y es la ley que se instaura en el país, la ley para el desarrollo de la nación, y no es el CONE que lo propone, es el presidente de la República que dice que el gobierno propone que sea a través del Consejo Económico y Social que lo prepare el diálogo. Ahí es que viene la reacción, esa es la realidad. Este no es un órgano más que consultivo para el gobierno, para planes de desarrollo, y que está conformado por individuos que están dentro del buró gubernamental para fines de tener, es decir, el presidente tiene con este órgano los consultores más importantes para tomar decisiones en proyectos de desarrollo. Nada que ver con la solución de un tema político fundamental y grave que ha tenido la República Dominicana, que por primera vez se ha registrado. Sí. Darle las gracias a los amigos de Castillo. Anoche estuvimos por ahí en asuntos políticos, constatando ese ánimo, ese fervor de cambio que se vive en Castillo. Y le doy las gracias a toda la dirección de allá, y también un abrazo grande a Arismendi en Castillo. Y se acercó una señora y me dijo, dale saludo a todas las mujeres de Castillo, que siempre venga de mañana. Saludo a Francis, especial, a Carolina, al doctor Amado, a Yerjan, a todos. A las mujeres de Castillo, un abrazo desde aquí, desde mañana. Un abrazo a toda la gente. La dirección del recinto UAS San Francisco de Macorís te invita a la puesta en circulación del libro Memoria del CURNE. Una mirada contextual y testimonial de 50 años después de la UAS, del recinto San Francisco de Macorís. Autoría de Benito Antonio. Este viernes 6 de marzo a las 5 de la tarde en el Salón Maestra Ana Luisa Arias. Puesta en circulación de este importante libro, Memorias del CURNE, a las 5 de la tarde, este viernes 6 de marzo. Muchísimas gracias, Fulvio. En este momento vamos nosotros a conectar con WhatsApp. ¿Qué nos dice la gente? Vamos a leerle y les exhortamos que nos continúen escribiendo como siempre. E iniciamos con Amado. Vamos a ver qué nos envía Amado. Este post que dice, este 15 de marzo no tengas miedo y sal a votar, evita el virus de la gripe, con la nueva vitamina se van. Muy bien, me gustó esa. Está bien, ¿eh? Para fortalecer la democracia y combatir el continuismo y eliminar la corrupción. Vamos a ver esto que nos envía Yerjan, unas informaciones de Leonel Fernández en relación al tema que teníamos. De inicio, donde Leonel pide diálogo político para superar crisis. Ahí indicaba lo que tratábamos y ese llamado de Leonel. Pero no pide que sea la OEA. Ok. Continuamos con Rina Vélez, desde el sector El Capacito. Favor de felicitarme a la señora Ana Francisca García, que está de fiesta de cumpleaños, de parte de toda su familia. Felicidades a la doña, que Dios la bendiga, le dé muchos años. Ana Francisca, bendiciones para usted y su familia. Felicidades. Domingo López desde New Jersey nos dice, buen día, es que el país está así de malo porque habiendo tantos temas bueno y positivo, y mira lo que ponen ustedes, esa basura de discurso de Leonel, pero Dios mío.
Bueno, eso es lo que está. Es un tema de interés es nacional. Es el tema de interés por la coyuntura política y es diálogo. Se ha pedido un diálogo, todos los líderes han pedido un diálogo, lo único que el gobierno lo ha relajado y le ha puesto un consejo, qué sé yo qué, de económico, que nada tiene que ver con eso. Lo que decíamos aquí, el mismo consejo de siempre. Sí. Ramón Flores nos manda esta información sobre, vamos a ver, es una participación que estará y hace un llamado que le acompañe este sábado. Continuamos con Basilio que nos dice, buen día a ese gran equipo, bendiciones. Muchísimas gracias, igual para usted, Basilio. Bendiciones a todo el que nos ve y el que está ahí observándonos, Carolina, y escribiéndonos. Fulvio y amables televidentes, yo mandé ayer al grupo intentando acaparar la atención, acaparar la atención de ustedes y sobre todo de la producción del programa, con el objetivo de que se lleve una aclaración de los cambios que se han hecho aquí en registro de títulos. En razón de que los operadores y personas que requieren un servicio de registro de título han encontrado un sesgo con el nuevo incumbente. Y eso le vamos a dar seguimiento y procuro que si usted tiene una queja, una situación por la cual pedir que el incumbente, el licenciado Frank Wilber Santos Vázquez, tiene que escucharnos. El hecho que usted sea de Santo Domingo no le da derecho a venir a avasallar y a maltratar al usuario. Se supone que usted es un servidor público y está haciendo creer que aquí los franco macorizanos somos todos bandidos. Bueno. ¿A nadie le cree? Bueno. Pues entonces yo pido a los agrimensores, abogados, que empecemos a hacer crítica de lo que son las situaciones que están pasando en el registro de título aquí. Este señor no es de aquí, no conoce a nadie y lo trata de igual manera, no como un servidor. Decirle que este viernes estará con nosotros Luis Abinader. Vamos a cruzar San Francisco de Macorís en una caravana el viernes a las 9 de la mañana. Y ahí él sería entonces a Salcedo, Moca y Santiago. Pero lo tendremos por aquí el viernes con nosotros. Ya saben todo el pueblo franco macorizano y la región que estaremos con el próximo presidente el viernes a las 9 de la mañana. Ya se escucha la música, Carolina. La música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros del alma. Buen día. Buenos días, Vladimir. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te amanece, Carolina? ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Bien, yo estoy bien, gracias a Dios. Qué con mucha bueno. Energía positiva y con deseo de trabajar. Así qué mismo bueno. Es. Francis. Hermano. ¿Qué tal? Aquí, a Dios las gracias. Bendiciones, presente. Francis. Qué bien. Bueno. Julio. Aquí estoy, hermano, a 11 días de confirmar a Siqueo síndico. Pero qué muchacho más ameno. Le saca provecho a todos los momentos, a todos los chines, ¿eh? De por Dios. A todos los chines, ¿verdad? ¿Te vas o te quedas, Fulvio? Me quedo porque necesito escuchar tu noticia. No me puedo ir sin escucharte, Vladi. De por Dios, claro, así mismo es. Entrando en el ámbito local regional, apresa mujer acusada de incendiar vivienda de su hermana en el sector Mamá Tingó. La policía apresó a una mujer señalada como la responsable de incendiar la vivienda de su hermana durante un hecho registrado en Mamá Tingó de Vista al Valle. Adamaris Almanzar fue conducida al comando de la policía en esta ciudad y negó las acusaciones en su contra. Veamos. Yo peleé con ella, pero yo no le quemé la casa. ¿Quién es ella? La hermana mía. ¿Por qué tú crees que ella no está acusando entonces? Ella dice que yo se la quemé, pero yo no se la quemé. Yo simplemente peleé con ella, que todavía tengo los golpes, vea. Pero no hice eso. ¿Eh? ¿Han tenido problemas ustedes? ¿Y por qué, mi amor? ¿Por qué? Estábamos tomando yo y ella de ahí. ¿Por qué? No se sabe porque estábamos bebiendo y así, de la nada. Está vendiendo una crema
Y luego yo le dije, yo tengo crema en mi casa porque para San Valentín me regalan una crema de Nueva York. Dice, te voy a pichar el estómago. Salió y se fue y yo no le di mente. ¿Y la herida que ya tiene? Herida, no sé decirlo, no sé decirlo. ¿Usted fue realmente como la casa? Sí, la vieron cuando estaba buscando la gasolina, pidiendo gasolina. ¿Pero por qué usted cree que ella? No me imagino. Continúan denunciando problemáticas en el Centro Educativo Salvador Ten. El clamor ya es colectivo en el Centro Educativo Salvador Ten, en el sector 27 de febrero. Las últimas lluvias caídas en este municipio, en el país, han provocado la agudización del deterioro de dicha infraestructura. Increíble, impactante. Veamos. Autoridades se han hecho de la vista gorda. Hay un llamado a la directora de distrito que hace caso omiso a la situación que pasa en este centro, a Mariel Santos, al director de edificaciones escolares que estuvo aquí el año pasado. Este centro está al tri de explotar, porque ya no aguantamos más la situación en que se encuentra. Un solo baño para la escuela, aulas móviles de cartón que están totalmente deterioradas. Así que un llamado a las autoridades. Tenemos una situación difícil dentro de nuestras aulas, ya que cuando llueve, como pueden observar las imágenes que han sido captadas, los cursos se inundan de agua, los estudiantes tienen que estar en un área mojada y no pueden concentrarse ni adquirir ni lograr los objetivos que tenemos plasmados para el día. Entonces, estamos desde el 2013 exigiendo. Fortalecen medidas epidemiológicas en Salcedo para detectar cualquier caso de coronavirus. Así lo expresó el doctor Joel González, director de salud de la provincia Hermanas Mirabal. Adelante. Efectivamente, el pasado domingo 1 de marzo, las autoridades nacionales del Ministerio de Salud Pública confirmaron la presencia del coronavirus en un viajero procedente de Italia que estuvo vacacionando aquí en el país y que 2 días después de su llegada presentó una sintomatología. Fue captado y dio positivo a lo que es el coronavirus, convirtiéndose en el primer caso importado de coronavirus en la República Dominicana. En ese sentido, y ante el riesgo de diseminación, pues nosotros hemos fortalecido la vigilancia epidemiológica como una medida que nos permita detectar de forma oportuna cualquier brote o cualquier aumento de los casos respiratorios que puedan estar relacionados a esta enfermedad y tomar las muestras correspondientes. Bendiciones. Muchísimas gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Feliz resto del día. Hermanos del alma, Carolina, Fulvio, Francis, vuelvo con ustedes. Vladimir, feliz día, hermano. Muchísimas gracias, Vladimir, Paula, sí, por las informaciones. En este momento, atención, amigos televidentes, estamos en contacto directo con Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Estaremos haciéndole algunas preguntas de todo lo acontecido en estos procesos electorales y los diálogos y demás. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Buenos días, Carlos. Buen día, Carlos. Estamos haciendo contacto con Carlos Pimentel, de Participación Ciudadana, director ejecutivo de este organismo. Lo tenemos. Eso es por los diálogos que se han estado propiciando en la Junta Central Electoral con la sociedad dominicana para, entre todos, pues, buscarle una salida viable a la crisis postelectoral a raíz de lo que fue la interrupción de la Constitución en las elecciones del 16 de febrero. Así es, vamos a tratar de hacer la conexión. Mientras tanto, nosotros seguimos acá. Vamos a leerle a nuestros amigos televidentes la pregunta del día en lo que hacemos el contacto. La pregunta es la siguiente: ¿cuáles acciones considera usted se deben de tomar para obtener unas elecciones transparentes y confiables? ¿Cuáles son las acciones que deberíamos de tener en consideración? Por ejemplo, el director de elecciones, de las elecciones que se celebraron el 16 de febrero, tiene que renunciar. Si él tuviera dignidad
debiera de renunciar. Y el también, encargado de logística también, de la Junta. También, el sub de encargado de logística de la Junta, que es hermano de Camacho, el presidente de la Cámara de Diputados, un cuadro político del PLD, también debe de renunciar. Y otra cosa, ¿qué logística? ¿Qué puede mejorar el asunto de la Junta? Que se diga qué fue lo que pasó y se tomen los correctivos. Y se le den las sanciones. Ya no le corresponde a la Junta decirlo. Y se le den las sanciones. La Junta no puede. El gato manda al ratón, el ratón manda al otro. No, pero está la OEA haciendo. Ya inició ya la investigación. Ahora el debate es este. La OEA inició investigación a los aparatos. ¿A dónde? Y ahí se puede ir hasta la NASA, a la Luna y a Marte. Y coger su tiempo. Bueno, pero eso más le conviene a la oposición. Yo no tengo datos. Claro, que porque sea capital, la encuesta lo dice. ¿Quién se ha beneficiado, por ejemplo, de esto? Pero eso, naturalmente, pero no se supone que debería de ser eso. Claro, pero a quien más le ha convenido, sea por bien o por mal, le ha convenido, por ejemplo, el PRM. Para el fortalecimiento de la democracia por el país, por la patria, se necesita esclarecer. No, pero naturalmente que sí. Naturalmente que sí, y se va a ver ahora el 15, la gente vaya a votar. No ha habido, no tenía, allá está Carlos Pimentel. Vamos a ver, ahora Pimentel. Sí, hacemos Buenos conexión. Días, Carlos Pimentel, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Buenos días, Carlos. Carolina Medina de este lado y todo el equipo de Mañana te saluda. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, un placer estar esta mañana con ustedes y con todos los ciudadanos y ciudadanas que están en sintonía en este momento. ¿Cómo, Carlos Fulvio Ureña, de mañana? ¿Qué posibilidad? Yo no le escucho bien. No le escucho bien la pregunta. Ok. Fulvio Ureña, desde mañana. ¿Me escucha ahí, Carlos? No, realmente no. Todavía no me escucha. Bueno. Vamos a hacer el intento, a ver si Carlos me puede escuchar. ¿Me escucha ahí? Buenos días. Buenos días, Carlos. Yo lo escucho, pero lejos. Okay. Ok. Háblanos participación ciudadana en este proceso, pasado proceso electoral y las expectativas. ¿Nos escuchas ahí? Vamos a prepararlo. Buenos días, Carlos. Ahí me puede escuchar bien. Buenos días. Ahí me puede escuchar bien, Carlos. Ahí se escucha mejor. Okay, Carlos. Ya. Buenos días. Fulvio Ureña desde mañana. ¿Qué posibilidades tú ves dentro de este proceso de la Junta Central Electoral, elecciones en 11 días y todas estas interrogantes que tenemos como pueblo todavía que no han sido esclarecidas? ¿Qué posibilidades tú ves que puedan dar fidelidad, que puedan dar confianza, que puedan dar respeto al electorado que vaya a votar el 15 de marzo? Bueno, el elemento fundamental para devolver la confianza y la credibilidad a la Junta Central Electoral y que pueda garantizar un proceso transparente e íntegro el 15 de marzo es apegarse estrictamente al cumplimiento de la ley. Es garantizar la participación política electoral con niveles de transparencia, con niveles de equidad, y que permita que los actores políticos puedan encontrarse en un proceso en igualdad de condiciones. Segundo, la Junta Central Electoral, luego de la suspensión, anulación más bien de las elecciones, todavía no le ha explicado al país qué pasó. ¿Cuál es su valoración de lo que pasó? ¿Por qué los dominicanos no votamos el domingo 16? Nosotros entendemos que es importante la auditoría que se está haciendo, pero además de la auditoría, el órgano constitucional que debió organizar las elecciones para que los dominicanos ejerzamos el derecho al voto, todavía no ha opinado, no le ha expresado al país su parecer. Y no hay duda que el árbitro electoral tiene que tener un informe que pueda ser objeto de las valoraciones de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Carlos,
Hay que decir que con relación a la auditoría, esperábamos, anhelábamos tener resultados antes del 15 de marzo. Lamentablemente, por las razones que sean, estemos de acuerdo o no, ya se ha planteado que los resultados no van a estar antes del 15 de marzo, pero sí que van a estar antes del 17 de mayo. No obstante a eso, el acuerdo del Estado Dominicano con la OEA estará vigente hasta diciembre de este año. Bien. Debemos saber y reconocer que la OEA, en su auditoría, establecerá los hechos que sucedieron, pero no va a establecer responsabilidades e imputaciones de tipo penal en el caso que se identifique manos criminales que actuaron y que impidieron que los dominicanos podamos ejercer el derecho al voto. Carlos, si la auditoría indica que hay indicios de manos criminales, no hay duda que será una responsabilidad del Ministerio Público de establecer una investigación de orden penal. Obviamente, no el Ministerio Público que tenemos en los actuales momentos, que no tiene ni la credibilidad ni la independencia para poder ponerle la mano a un expediente vinculado a delito y crimen electoral. Pero, como los delitos y crímenes electorales no prescriben, debemos apostar a la institucionalidad para tener una investigación que permita establecer responsables y establecer sanciones, que es el clamor del pueblo dominicano en este momento. Carlos, ¿me escucha? Sí. Bien, el día 16 de febrero ustedes estaban observando todo lo que sucedía en la Junta Central Electoral y en el proceso completo de las elecciones. Tenemos la información de que Participación Ciudadana era de opinión de que no se suspendiera la elección a nivel general. ¿Qué hay de cierto en eso? No. En la mañana, entre 9 y 10 de la mañana, cuando ya se empezó a considerar la posibilidad de suspender las elecciones y que se estaba consultando al liderazgo nacional, la primera posición era que se suspendiera el voto automatizado y que se continuara con el voto manual. ¿Pero por qué? Porque, bueno, el fracaso, y se había desbordado las posibilidades de los técnicos de la Junta Central Electoral de poder asistir, la cantidad de fallas que tenían los equipos, o que no cargaba, o que no subía el boletín cero. Eso se empezó a incrementar de una forma que eso se salió de control. Y obviamente la opción de suspender las elecciones pues empezó a ser considerada. Y se llegó a plantear que con relación al voto manual se pudiera seguir votando. Pero esa es la posición de ustedes. De ustedes. No, un momento. Ajá. Participación Ciudadana planteó que si se iban a suspender las elecciones, se tenía que suspender tanto en el nivel automatizado como en el nivel manual. Las razones son las siguientes. El 62% de los colegios electorales eran automatizados. En los países que tienen legislaciones que prevén la anulación total de las elecciones, el margen entre un 20, 25, 30% de colegios que no funcionen se debe considerar la anulación de las elecciones. Y además, nosotros entendíamos que anunciar al país en ese momento la suspensión de las elecciones automatizadas en 62% de los colegios y seguir votando en un 38% de los colegios, eso iba a enviar un mensaje a la población dominicana que podía conducir a niveles de conflicto que teníamos que evitar. Y por eso, en su momento, Participación Ciudadana entendió que si se tenía que suspender por el tollo que había ya a las 10 de la mañana y que las tensiones aumentaban, había que suspender de manera total las elecciones, y al día de hoy nosotros confirmamos nuestra propuesta que hicimos en ese momento, que fue lo más atinado para evitar una situación mayor en la República Dominicana. Bien, Carlos, Francis Rodríguez, de este lado. Sí, hola, Francis. Mira, a raíz de todo esto, y desde el primer momento, Leonel Fernández expresaba o llamaba a un diálogo nacional. Participación Ciudadana, ¿cuál es su posición frente a esta propuesta? Y a raíz de la alocución anoche, donde explicaba que el Consejo Económico y Social no es un órgano
que pueda llevar a cabo este tipo de diálogo cuando se está pidiendo que la clase política se ponga de acuerdo? ¿Cuál es la posición de la participación ciudadana? Varias cosas con relación a eso. Bien. Lo primero que tenemos que decir, que en la práctica, en lo cotidiano, ya existe un acuerdo entre los partidos y la Junta Central Electoral de cara a los aspectos organizativos de las elecciones del 15 de marzo. Decidieron que las elecciones del 15 de marzo, decidieron, imprimieron la boleta, decidieron el método de transmisión, que van a hacer los escáneres, y cada día los partidos y la Junta Central Electoral van tomando decisiones de consenso de cara a los aspectos organizativos del 15 de marzo. O sea, hay un acuerdo. Uh-huh. Segundo, sí está pendiente un conjunto de propuestas que permiten y garantizan los niveles de integridad y transparencia del proceso electoral, que tanto los partidos políticos, organizaciones de sociedad civil, participación ciudadana, ha venido demandando y que sería importante que sea sobre la base de un acuerdo. Ahora bien, hay que señalar que todas esas propuestas son disposiciones normativas. Entonces, estamos hablando de un acuerdo para que se cumpla una ley o para que se cumpla una resolución. Dios mío. Eso por un lado. Por otro lado, lo que está pendiente en este país, más allá del tema electoral, es un acuerdo que permita reorientar el funcionamiento del Estado de Derecho y los niveles de independencia de los poderes y el rescate del poder judicial. Pero eso obviamente tenemos que abordarlo posterior al proceso electoral. Bien. Hay que señalar que algunas de las peticiones que hemos estado haciendo, como es la designación del Procurador Fiscal Electoral, ya en el día de ayer, el Procurador General de la República, el Consejo del Ministerio Público, se vio obligado a suspender el concurso mañoso que tenía en marcha. Bien. Y ahora tenemos que insistir en que la designación de ese procurador fiscal para los delitos y crímenes electorales debe ser por consenso con la participación de todas las fuerzas. Ahora voy de manera muy precisa con la pregunta que hacía con relación al CES. Sí. Mire, el CES, que es un órgano constitucional, tiene una ley de constitución que es del 2015, la ley 142-2015. Es un órgano adscrito al Ministerio de la Presidencia. Ay, ay, ay. Y desde el 2015, este órgano debió dictar varios reglamentos. Y dentro de esos reglamentos, uno muy importante que tiene que ver con la forma, el método, los mecanismos de selección de manera democrática, transparente, participativa y diversa de sus miembros. Los miembros del CES actualmente no están apegados al mandato de la ley 142.15, porque desde el 2015 debió ser adecuada su estructura y cada sector empresarial, laboral y social debió tener asambleas particulares para la selección de los miembros que los representen. Uh-huh. Hay que señalar que el Consejo Económico y Social no prevé la participación en sus estructuras de los partidos políticos. Uh-huh. Más bien han sido invitados en distintos momentos de manera especial para participar. Entonces, para participación ciudadana, el CES no es el órgano por excelencia para un nivel de acuerdo político. También hay que señalar que nosotros no estamos a favor de ningún acuerdo con participación de notables. Nosotros entendemos que un conflicto de tipo político debe ser resuelto sobre la base del consenso con la participación de los actores políticos. También entendemos que nosotros no vamos a pelear ni con el ring ni con el árbitro, pero sí vamos a exigir una participación amplia, diversa y plural en cualquier proceso de diálogo que busque soluciones al tollo político electoral que laceró la democracia y que la profundizó el domingo 16. Ya. Carlos, Carolina Medina de este lado te saluda, hola. Carolina, un abrazo, ¿cómo estás? Igual, corazón. Una preguntita, uno de los trastornos más recientes en torno al proceso electoral venidero, estamos a ley de 11 días, el traslado de alrededor de 415 mil
colegios electorales, ¿cómo podría esto impactar a la gente, a los electores? Bueno, yo pienso que es importante aprovechar este espacio para hacer un llamado a la población y que lo podamos repetir durante todo el día y durante toda la semana. Todo el mundo a verificarse en el portal de la Junta, introduciendo su cédula y sabiendo para verificar si vota en el colegio que ha votado siempre, en el colegio que tiene su cédula, o si fue movido a otro colegio. Sabemos que en los lugares donde hay mayores niveles de cambio de colegio, son donde hay mayor concentración de electores, en el Distrito Nacional, en La Vega, en Bonao, es donde hay todo el mundo a registrarse. Hay que decir que la Junta puede, de manera administrativa, por razones que pueden ser entendibles, por ejemplo, hay algunos casos que los lugares, los recintos seleccionados tenían un espacio óptimo para la implementación del voto automatizado, pero para el voto manual no están las condiciones. En otros casos, habían colegios que nada más tenían 100 electores. O sea, en algunos casos hay razones entendibles de mover los colegios, y la ley establece cómo moverlo, y debe ser con la participación de los partidos y las juntas electorales. Pero están participando los partidos. Lo que corresponde ahora es todo el mundo a verificarse. Todo el mundo a verificarse. Carlos, sí, precisamente lo hice aquí en vivo y pude verificar que estoy en el mismo colegio. Lo que no puede pasar es que te cambien de un municipio a otro, o que te cambien de un colegio que esté muy distante del colegio tuyo, porque hay normativas que establecen cómo se deben cambiar los colegios. Entonces, ante la grave crisis que nosotros tenemos, lo que tenemos es que garantizar que la gente vote, y que vote de manera masiva, que siga exigiendo por todos los métodos y por todas las vías elecciones transparentes, y que volvamos a la democracia electoral que anhelamos. Y el tercer elemento es observar. Entonces tenemos que concentrarnos en los elementos nodales. Vamos a verificarlo y vamos a votar masivamente con conciencia el domingo 15 de marzo. Que el domingo 15, que no es el domingo, que es el otro. El otro domingo. Muy bien, una preguntita tiene Yerjan La Antigua, que si los partidos políticos... Si están participando en esos cambios que se están haciendo. Si están los partidos participando en estos cambios, en estas modificaciones que se están haciendo. Los cambios que se hacen en los colegios es con la participación de los partidos y las juntas electorales. Ok, okay. Y sobre gracias. Todo en ese momento, Carlos, la Junta Central Electoral no puede tomar ninguna decisión unilateral. Una última y eso pregunta. Y hemos señalado de manera muy reiterada. De hecho, dentro de las 10 propuestas que Participación Ciudadana presentó al país para unas elecciones transparentes, una de ellas es que la Junta Central Electoral no puede tomar ninguna decisión de manera unilateral. Carlos. Ni las elecciones municipales, ni las presidenciales, ni las congresuales. Sí. Debe consultar a los partidos, a la sociedad, en cada una de las temáticas que trabaja. Y todas las medidas que tome la debe informar y la debe anunciar con tiempo para evitar incertidumbre y para agravar la desconfianza y la falta de credibilidad que tiene el órgano electoral en este momento. Carlos, última pregunta de Fulvio Ureña, aquí en De Mañana. Y te agradezco mucho tu tiempo y tus explicaciones. Hay una preocupación. En la conformación de las mesas electorales, prima la presencia de personas que son exclusivamente miembros del PLD. No está la equidad en la distribución de los que componen las mesas electorales en cuestión de presidente, de secretario, de vocales, así por el estilo. Y varios partidos han llevado esta preocupación ante la Junta y le han hecho caso omiso. ¿Qué se puede hacer al respecto? Es una denuncia que la hemos escuchado desde el momento que se empezaron a conformar las juntas electorales. Nosotros entendemos que
el momento ahora es redoblar la participación de los delegados de los partidos. Todos los partidos deben constituir sus delegados en cada uno de los colegios. Segundo, los partidos políticos deben aprovechar y utilizar la figura nueva del observador de escrutinio. Ya está aprobado. Y estar ahí. Está aprobado el observador de escrutinio. Okay. Y segundo, la observación local que realiza Participación Ciudadana y otras organizaciones también se debe redoblar. Los ojos de los ciudadanos tienen que estar al servicio de la democracia en este momento. Desde la apertura del colegio, durante todo el proceso de votación, durante el escrutinio, durante la transmisión del acta a las juntas electorales, en las juntas electorales el proceso de digitación y posteriormente la transmisión de los resultados a la Junta Central Electoral, en cada uno de esos procesos tiene que estar a los ojos de la ciudadanía. Sea como delegado de un partido, sea como observador nacional, sea como observador internacional, pero los ojos hay que ponerlo en todo el proceso. Y hay que señalar que el proceso de escrutinio será largo y tedioso. No será ágil, no será rápido, pero debemos tratar que independientemente que no sea rápido, que esté rodeado de confianza, que esté rodeado de los ojos de la ciudadanía, para que los resultados de este proceso electoral sean convincentes y con eso podamos avanzar a mayo. Muchas gracias, Carlos. Carlos, gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo y las orientaciones a toda la gente que nos ve y al equipo propiamente. A sus órdenes siempre. Un abrazo. Carlos Pimentel estuvo con nosotros, director ejecutivo de Participación Ciudadana. Muchísimas gracias. Que Participación Ciudadana como veedor ha demostrado que la experiencia que ya ha adquirido en estos procesos están bien edificados y al tanto de todos y cada uno de los pasos que ha dado la Junta y lo que ha generado este proceso. Y está muy pendiente de la explicación certera de qué pasó, por qué no se pudo votar. Y se confirma que ellos, por su experiencia, entendieron que era imposible hacer una especie de paralización parcial. Y que debió ser total. Mira, en este momento, antes de presentar a nuestro compañero, nos gustaría la producción, que lo podemos hacer en vivo, si se puede hacer desde el aire, para que la gente sepa cómo puede verificar dónde votas. Entramos a la Junta desde la web, desde el celular, ya yo lo hice acá. Usted entra a la página de la Junta Central Electoral. Si podemos ir ingresando, Junta Central Electoral, e inmediatamente te va a salir, te dice un texto, verificar dónde votas. Vamos a hacerlo. Entonces, ya entramos a la página de la Junta Central Electoral. Ahí te dice verificar dónde votas. Vamos a poner la cédula de alguno de los muchachos. Ya yo puse la mía, lo hice por el celular y me especificó. ¿Alguno desea de hacerlo? Ahí la están poniendo. Están poniendo una. Vamos a ver. Sí. Mientras termina, ¿verdad? Y estamos viendo el proceso de verificación de recinto. Ahí dice ahí que esa persona vota. Más abajo. Dice que es el recinto Liceo Ercilia Pepín. En la Avenida Libertad. Código de recinto 00033. ¿Dónde está la mesa? La pregunta a producción. Al Colegio Electoral 0228. ¿Es el mismo que tenía anteriormente? A producción, la cédula, es el mismo lugar donde votaba, no fue removido, muy bien. Entonces, a la gente que lo haga, para que el día D no esté distorsionado. ¿Y tú puedes estar seguro que van a aparecer gente después de las elecciones que van a decir que lo mandaron para Samaná? Bueno, pero podría pasar, pasar. Es que no son santos. Es que no son santos los que están ahí. Eso es seguro. Bueno, vamos nosotros en este momento, sí, a escuchar a Yerjan La Antigua. ¿Qué nos traes hoy? Buenos días, Yerjan. Buenos días, gracias Carolina, gracias a todo el equipo de mañana. En el día de hoy quiero hacer una crítica, si se quiere, a una comunicadora de gran trayectoria a nivel nacional, pero que ha venido constantemente, si se quiere, cometiendo errores a nivel de la comunicación. María Cela Álvarez, quien es una persona de mucha data en la República Dominicana, hace un tiempo, y te mandé a Israel, lo tiene, el link primero. Hace un tiempo
emitió unas opiniones con relación al este intérprete de música urbana, el mayor clásico, diciendo, vinculándolo a él con César el Abusador. Ella se confundió, fue. No, ella metió la pata. Porque un periodista, un comunicador, no está para confundirse, está para tener datos e informar a la población. Y después tuvo que pedir disculpas. Si lo tienen, muchachos, por favor, el link que le mandé, para que la gente vea que esto fue titular de todo, primera plana de todos los periódicos a nivel nacional. Si quieres, Israel, te lo mando por el WhatsApp. Una hora que Margarita... No, el titular. Creo que está confundido. Pero bien, vamos entonces a cambiar de tema con relación a eso mismo. Sí, Israel. Que si no hay una relación, no podemos aparentar ante el pueblo que sí la hay y que sí hay un matrimonio bien avenido, cuando eso no existe desde hace muchos años. Y eso, de hecho, la ha perjudicado, porque al ella decidir quedarse en el PLD, parecía como si estuviese traicionando a su esposo. Ah, ya tuvo dándole... palabras para eso. Exacto. En el discurso, vamos a escuchar lo que ella dijo. A eso iba. Vamos a escuchar. Solo una cosa. María Cela, que parecía que ella estuviese traicionando a su esposo. Es que no hay traición. Es que ella tiene su modo de pensar y Leonel tiene otro. Pero tú pudiste haber dicho también, parecía que Leonel traicionaba a su esposa al irse del PLD. Tampoco. Ninguno traiciona a ninguno, porque cada quien tiene su idea. Cada quien tiene su forma de pensamiento. Cada quien piensa en lo que quiere. Cada quien persigue lo que quiere, independientemente de que sean esposos. Y además, fue una actitud... poco cortés de tu parte como dama, tú entrar en el plano privado, que si le dio un beso que fue forzado, que si tienen una relación y le están haciendo creer a la gente otra cosa, ¿y a ti qué te importa esa vaina? O sea, ¿a ti qué te importa si ellos tienen o no tienen una relación? Eso no son cuestiones que se deben tratar en un medio de comunicación, por Dios. Pero esas son figuras públicas, Juan. ¿Cómo? Son figuras públicas. Lo pueden tratar en cualquier medio. Pero por Dios. Son figuras públicas. Pero por Dios. Ellos no están... ¿Qué tiene que ver la posición política? Pero oye esto, Fulvio. No están en un monaguillo. Pero espérate esto, Fulvio. ¿Qué tiene que ver la posición política de Margarita con su relación personal con el expresidente Fernández? Y la gente pero por Dios. En la calle. Pero por Dios. Afuera. O sea, la política no puede llegar a tanto. No puede llegar a tanto. Llega María. Entonces, ahí, tú lo sabes. María Cela, ya van dos veces que mete la pata. A tu modo de pensar. No. Pon el titular, lo tiene el titular ahí. A tu modo pon el de titular, pensar, si tú puedes, pensar. Por favor, Israel, para que vean cómo fue titular de primera plana, que tuvo que echarse para atrás. Porque es que cuando tú vas a hablar, tú tienes que tener mucho cuidado. Y lo que tú vas a decir, tienes que sustentarlo. No es el titular. O sea, no es el video, es el titular en sí, el titular afuera. No tienen que entrar al video, muchachos. Pero míralo ahí lo dice, en la parte de arriba. María Cela se disculpa con el mayor clásico y Papeleta Music por asociarlo con César el Abusador. ¿Por qué? Porque entró en un plano que no debía, sin información, María Cela. No podemos... querernos vender ante la sociedad como que somos líderes de la comunicación para entonces estar cometiendo este tipo de errores. No es cierto que Margarita está obligada a apoyar a Leonel Fernández. No. No es cierto que sea traición el hecho de que ellos duerman, por ejemplo, juntos y que entonces ella tenga una parcela política diferente. No. Aquí conocemos muchísimas parejas que unos son del PRM y otros son del PLD y otros son reformistas. Y por eso tienen que dejar de ser pareja. Por eso es traición. Pero además, tú no dijiste nunca que fue traición de Leonel. Tú le indilgaste toda la culpa a ella como mujer, lo que significa que la pusiste en una posición de sumisión. Y tú eras la que iba defendiendo los derechos de la mujer, pero a ella se lo conculcaste. A ella se lo estás conculcando cuando tú dices, pareció que Margarita traicionó a su esposo. Pero tú pudiste también haber dicho, pareció que Leonel traicionó a su esposa porque debió quedarse con ella. La pusiste en una posición de sumisión. Ahí estás reproduciendo la cultura machista a la cual tú criticas, pero de la cual te se participa cuando te conviene. Yo respeto realmente la trayectoria de María Cela Álvarez, que para mí es una gran comunicadora, pero la comunicación ha comenzado a cambiar. La comunicación ha comenzado a cambiar, por eso que no dan funda en las redes sociales.
La gente, coño, opina en las redes sociales y acaba con uno. Por eso que le dan fondo a María Cela, ¿eh? Porque María Cela es un extraordinario programa y también ataca al gobierno. Pero a todo el mundo le van a dar funda. Y como ataca al gobierno... Por ejemplo, a mí me dicen de todas las redes sociales también y gente como, me defiende, porque ataca, eso va a depender del interés. Y como interés. Ataca al gobierno, le interesa... A, qué vaina. Pero no me, a pero, no me distorsiona el tema, Fulvio. No, yo pero no estoy distorsionando. El tema. No me distorsiona el Hay tema. Hay miles de temas. No me distorsiona el tema. Y especialmente tú traes el de María pero, Cela. Pero atención, producción. ¿Algún atención, interés producción. Particular hay Se supone en eso? Que en el guión dice que este es mi tiempo y yo puedo aquí tratar el tema que yo quiera. Sí, y yo a mí nadie me tiene que bajar decir, línea. Y yo decir si que quieres, tú tienes interés particular si tú quieres, en eso. Yo me siento de aquel lado y, no. o tú te sientes yo aquí puedo y decir tú que haces tú mi tienes tiempo interés también. Particular porque en eso porque lo traes también jalado por los cabellos. Yo tengo que venir a hacer el tema que Fulvio quiera. ¿Qué yo coincidencia estoy que coincida estoy con lo que está pasando esta semana? ¿Porque fue ahora? A nivel del palacio. ¿Porque fue ahora que pasó? A nivel del palacio. ¿Porque ella lo dijo ahora? ¿Qué está pasando? Porque ella lo dijo ahora. Que esas dos encuestas le dieron en la madre y se están valiendo de atención, todo. Atención, producción. Si Fulvio me permite, si Fulvio me permite terminar mi idea, yo vuelvo a repetir. Esa actitud no es la correcta, María Cela, porque estás promoviendo esa cultura machista de que la mujer tiene que hacer lo que el hombre le diga y la mujer tiene que estar por debajo del hombre. Y eso es mentira. La mujer tiene todo el derecho de elegir lo que quiera. Lo que quiera, el hecho de que haya un matrimonio entre dos personas, eso no obliga a que la mujer tenga que ser fanática o el hombre fanático del partido que ella quiera o que él quiera, ni de ningún equipo de pelota ni de basquetbol. Ella lo explicó, hay parejas que son de un equipo de pelota y de basquetbol diferente. Bueno, pues estamos en paz de la política y es verdad. Si estamos hablando de democracia, porque que somos hipócritas también como sociedad, si estamos hablando de democracia y de derecho, entonces, ¿cómo tú, María Cela, una comunicadora de tanta trayectoria, vas a utilizar ese recurso precisamente ahora, cuando se está hablando de derecho y de democracia? Le estás conculcando el derecho que ella tiene a elegir y a diferenciarse, a tener ideas diferentes a la de su esposo. Sigue, María Cela, dándole duro a este gobierno. Muchísimas gracias. No te tenga. Muchísimas gracias, Yerjan La Antigua. Vamos a conectar con WhatsApp y ver qué nos dice la gente a través de la red social WhatsApp. Bien, Domingo López desde New Jersey nos escribe y dice: ese diálogo que quieren hacer no va a resolver nada. El mejor diálogo sería que el pueblo coja las armas y se tiren a las calles. El número que termina en 0879 dice: buen día, Domingo, grupo. Carolina. Lo dice porque está lejos. Creo que sí, porque está en New Jersey, es posible que lo diga. Carolina, bella, en la televisión y en vivo. Lástima que no pude tirarme una foto contigo el 27 de febrero. Chao, un fiel seguidor de su programa. Bueno. Gracias. El número que termina en 1507 nos manda ahí una postal. Hay un número ahí que no lo leí. Sí, era el mismo. René. Desde San Francisco nos manda aquí un video. Dice: buenos días, señores. Miren ese video. Parece que hay un remedio para el coronavirus. Ya lo tienen mencionado en un desinfectante. No, eso estoy aprovechando comercialmente. El profesor, Lilian Durante de Salcedo dice: buenos días a todos los integrantes de este programa. Con relación a la pregunta del día, creo que quienes la dirigen no son confiables. Deben ser sustituidos y mayor participación de organismos internacionales en estos comicios. Bendiciones. Alexander Fernández desde Vista del Valle nos manda esta fotografía y dice: buenos días, bendiciones. Así luce la calle que utilizamos para llevar a los niños a la estancia infantil de Vista del Valle, la cual el alcalde hace caso omiso tantas veces que le ha solicitado su intervención. Dios. Bueno, Margarita de las Guaranas dice: buen día a todos, bendiciones. Yo quiero saber el cambio de colegio, que no entiendo mucho de eso. Le acabamos de explicar, Margarita. Entra a la página de la Junta para que se verifique. José García de San Francisco dice: buen día, equipo. Para transparentar las elecciones debe haber equilibrio en los miembros de los colegios electorales. Colocar en los mismos personas con nivel de credibilidad. No dislocar a los votantes. Que el director de elecciones sea sustituido por otra persona. De igual, dar seguimiento muy de cerca a los miembros del órgano electoral, entre otras. Ahí está. Tenemos el número que termina en 5565. Dice que es Kiara de San Francisco. Francisco García dice: de acuerdo con Yerjan, no se puede ser feminista solo para lo que le conviene. Se pasó María Cela, dice él. Y Irka Rodríguez dice: buen día, mis amores. Difiero del punto tratado por Yerjan. Soy una mujer liberal y nunca he sido sumisa. Pero el caso de la señora Margarita es diferente. Esto es por ideal. Ella se quedó al lado de los enemigos
personales de su esposo y padre de su hija. Eso se llama deslealtad. Y te recuerdo que ella no llegó ahí por sus ideales, llegó precisamente por ser la esposa de Leonel Fernández. Antes de eso nadie la conocía. La lealtad es una virtud. Es una actitud, Irka, te lo digo públicamente, es una actitud machista de tu parte. Tú tienes derecho a elegir. Caramba, es fuerte. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escrito y continúe haciéndolo. ¿Cómo, ¿Cómo van a decir eso? Que una mujer llega a un sitio por el esposo. ¿Por qué ella tiene la posición que tiene hoy? No, es una combinación. Déjese de eso. Eso es como que una familia, que tú digas, hey, somos esto porque es mi esposo y la esposa, y el aporte de la esposa. Aunque sea cocinando que esté la mujer, está haciendo su aporte. ¿Lo ves ahí? La actitud machista. ¿Lo ves? No, yo no quiero entrar. Llegó ahí porque debate. Fue Leonel. No. No llegó ahí porque tenía la posibilidad de llegar y porque no tenía el talento para hacerlo. Hay que entender que hay una incomprensión del momento político que estaba viviendo Margarita y Leonel Fernández. Pero después hay matan a las mujeres y disculpan a los hombres. Entonces. Y han levantado las pasiones. Hay muchos elementos a evaluar ahí para solo. Yo una mujer así no la quiero. ¿Tú has leído la hoja de servicio de Margarita? Yo una mujer así no la quiero tener. Tú sabes que oíste, Juan. Hay muchos elementos. Oíste, Juan. No jueguen con eso. Oíste, Juan. Yo una mujer así no la quiero tener. Mira, me escribe alguien, atención, que abran el micrófono, por favor. Bueno, vamos a ver, están llamando al canal. Los teléfonos, muchachos. Buenos días. Buenos días. Aló. Ah, sí. Buen día. Sí. Ajá. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien. Fíjense, hace un momento de que Jorge Mera, delegado del PRM en la Junta, dijo que los partidos se pusieron de acuerdo y hoy hay otra reunión con los partidos. Y además del delegado en cada mesa, va a haber otro representante de cada partido. Y ya el PRM, principalmente el PLD, se están poniendo de acuerdo para que haya elecciones limpias. Ahora, sin pasión política, va a haber algo que va a sorprender a la población. El PRM, según las encuestas, está ganando un 80%. Las cosas, a mi parecer, sin pasión política, no va a suceder así. Va a haber sorpresa. El 17, ustedes se van a recordar de mí. Cuando el partido opositor saque una cantidad de síndicos y regidores que no está previsto, se va a alegar nuevamente fraude. Pero las elecciones van a ser totalmente limpias. El 17 vuelvo a llamarlo. Bien. Está bien. Muchas gracias. Siga tomando café. Que nos llama al 809-725-0505 y al celular que ven en pantalla. Ya pueden escribir al WhatsApp también, que ya está funcionando. Sí, vamos a ver, porque nos han estado llamando y no han podido conectar. Entonces, vamos a entrar ahora al debate y a presentarles a ustedes uno de los temas que también se suma a la preocupación generalizada, y es el traslado de colegios electorales para las elecciones del 15 de marzo. A raíz de las reubicaciones de algunos colegios electorales en esta ciudad para las próximas elecciones municipales que se realizarán el próximo domingo del mes en curso, y consciente que esto podría generar una situación de desorientación en los votantes de esta ciudad, cuestionamos al secretario general de la Junta Municipal Electoral de acá de San Francisco de Macorís, el señor Michel Frías, sobre la razón de estos cambios y cuáles ubicaciones de colegios variarían. De acuerdo al funcionario, en gran medida se debe a que las infraestructuras no están aptas para realizar allí los comicios. Dijo que ciudadanos pueden orientarse accediendo a la página de la Junta. Tenemos declaraciones de Michel Frías. Vamos a escuchar qué dice Michel. Titúlalo, por favor, Israel. Vamos a ver.
Atención, Joanny. Michelle Fría estará dando declaraciones sobre qué hacer, cómo ingresar a la página de la Junta Central Electoral para usted revisar. En varias ocasiones hay cambios administrativos, Arismendi, que se hacen por situaciones ajenas a la voluntad de los recintos electorales. Es importante saber que esos cambios se hacen con el consentimiento de los partidos políticos. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos el Club Olimpia, que sabemos que tenemos varios periodos electorales, que ese club está en proceso de construcción y se hace imposible instalar los colegios electorales en ese recinto de votación. Y por tanto, los partidos políticos, mediante acta, se hace el traslado de ese recinto de votación o de los colegios electorales que funcionan en el Centro Deportivo Olimpia hacia la Escuela Juan Pablo Duarte. ¿Cuáles han sido los colegios en total que se han trasladado y hacia dónde? Por eso tenemos un total como 7 cambios administrativos, que son ahí el Club Olimpia, en la Escuela de Manhattan tenemos un colegio que no llegó a la cantidad de votantes requeridos y fue trasladado a la Gregorio Luperón, así como un sinnúmero de colegios que ya están en la publicación que hizo la Junta Central Electoral, es un periódico masivo y está en la página también de la Junta. Bien, continuamos acá, vamos a recibir la llamadita. Buenos días. Hola, buenos días. Buen día. Buen día. Sí, yo quiero emitir una opinión sobre el tema que trataba su compañero hace un momento. Yerjan. La opinión de la señora, de la periodista María Cela Álvarez, la comunicadora. Mira, creo que la opinión de ella está sustentada en esta dirección. Por ejemplo, el Estado representa para la sociedad el padre de familia. Es decir, es el orientador, es el ejemplo, ¿no? Los partidos políticos como orientadores y participadores de la actividad social y política e instrumentos de la sociedad tienen que dar el ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, en el caso ocurrente de Margarita y Leonel, para nosotros constituye un mal ejemplo esta división. Porque no se trata de una división por cuestiones ideológicas, por cuestiones programáticas, sino por intereses personales de ellos. Es una opinión personal de Margarita y una opinión y una actitud personal de Leonel, que no conduce en ningún sentido a favor de la sociedad. Una pregunta. Huáscar, sí. Él se llama. ¿Quién? Huáscar. Huáscar, una pregunta, sí, para usted. Ajá. ¿Quién debe apoyar a quién entonces? el tema no es quién debe apoyar a quién. No. Sí, pero respóndala. No. ¿Quién debe apoyar a quién? No. ¿Leonel debe apoyar a Margarita, que él sabía que iba como vice, o Margarita a él? Escúcheme. El tema no se reduce a quién apoya a quién. El tema es que hay una división familiar, una división como consecuencia de una división política. No, eso es mentira. Consecuencia de una división política, lo que se traduce en un mal ejemplo para la sociedad. No. Esa división familiar, como consecuencia de una división política, no corresponde a un programa de gobierno, ni a un proyecto político, corresponde a un interés particular personal de cada uno de ellos. Un interés personal, por interés personal, ¿no? En la política. No es un interés orientado hacia el bienestar de la sociedad. ¿Cuál es el programa que tiene Margarita? Ninguno. ¿Cuál es el programa que tiene Leonel? Ninguno. El poder por el poder. El poder por el poder mismo, en sí mismo. No se trata de una división por orientación ideológica, no por un proyecto político. ¿Cuál es el proyecto político? ¿Dónde está el programa que ha presentado cada uno de ellos? No, yo quiero ser la candidata a la vicepresidencia y él quiere ser presidente. Es decir, cualquiera de los dos que gane queda en una posición favorable para ambos. Lo que es una vergüenza, una falta de ética. Muchísimas gracias, Mi Huáscar. Esposa es católica. Yo no soy católico. Pero tampoco soy en contra de lo católico. Para que más o menos entienda lo que es la nueva... Para que entienda lo que es un Estado de Derecho. Es que no es tan simple.
Ah, no es tan simple. No es tan sencillo. O sea, comparar... Mi mamá es testigo de Jehová y yo soy católico. Pero eso es comparable con un equipo de béisbol, como de manera descarada lo decía ella. No, yo soy de tal equipo y él es del otro. Pues, así no. No, de manera descarada. Eso es mucho más profundo. Eso es mucho más profundo que compararlo. ¿Cómo tú vas a decir eso? Escucha. ¿Te va a meter en ese saco de sumisión? No es que te vas a meter en ese saco de sumisión, porque las cosas hay que saberlas dividir. Y hay planos donde usted puede dilucidar los diferentes puntos, los diferentes elementos que tienen una acción u otra. O sea, comparar la situación en la que está y las decisiones que han venido tomando ambos. Compararlo de que uno es de católico y el otro es evangélico. Compararlo con que uno es de las Águilas y otro es del Liceo. ¿Y qué es el derecho? Pero por Dios. ¿Y qué es el derecho? Hay otros elementos. Está de ambos. La lealtad, el ataque. La mujer y el hombre... sabio, edifican su hogar, no lo dividen. Cuando hay amor, cuando hay una fuerza familiar, estas cosas se manejan de otra forma y ninguno lo han manejado. ¿Quiénes son los principales enemigos políticos de Leonel? Con la gente de ella. Tú lo has dicho, político. Enemigo político. Político, no. ¿Dónde estaba Leonel el día que murió el papá de Danilo? ¿Con Danilo? Estaban juntos, señores, son cosas políticas. No tiene nada que ver con la persona, no es intrínseco con la persona, son ideología, corriente de pensamiento. Yo una mujer así no la quiero ni ser. Vamos a ver, buenos días. Diablo. Buenos días. Buenos días. Yerjan, no sé. Yerjan. Desde la pasión política los ciega. Porque él, María Cela... no afirmó. Yo por eso no opinaba, pareciera, eso no es nada más. No afirmó. No, es que no es así. Además, Margarita es malagradecida. Oye, ahora. Porque Leonel fue que la llevó ahí donde... ¿Lo ve ahí la actitud? Bueno, ¿lo ve ahí la actitud? Que hablen las mujeres, son las que ve saben. Ve la actitud de machismo. O sea, mi esposa anda en un carro porque yo lo compré, no porque lo compramos entre los dos. Y después te deja pío. Porque lo compramos entre los dos. Y después te deja botado. Pero por Dios, señores, tenemos que romper con esa culpa. Por eso es que los hombres están matando a las mujeres. Yo, porque es que son, nosotros como sociedad somos los que promovemos esa vaina. Tenemos que decir. Mira, ¿no? Yo me he limitado a opinar. Porque no es tan sencillo. Ustedes pueden opinar. Es que son discusiones estériles. Son cosas estériles, o sea, las cosas no se toman por encima, así, hay que profundizar, hay que ver otras cosas. O sea, tú solamente, porque solamente, pero solamente la constitución, que todo dominicano, tiene derecho a elegir, señores, pero por Dios. Pero es que no se trata de eso solamente, se trata de un aspecto, de un ambiente familiar, que es lo que se ha puesto en el tapete. ¿Qué tiene que ver lo personal con lo político, con lo religioso? Eso es lo que yo quiero que ustedes me digan. Señores. ¿Qué tiene que ver que mi esposa sea católica y que yo no lo sea? ¿Qué tiene que ver que mi mamá sea testigo? Es que eso no es comparable. No es comparable. O sea, ¿cómo tú vas a comparar que si tú eres del Licey y ella de las Águilas, ya eso es lo mismo que la situación que ha venido pasando en esta familia? Juaner, ¿me deja opinar? Claro, opina. Se sobreentiende que cuando una pareja convive, ambas se cuidan y se defienden unas a otras. El partido oficialista atacó al expresidente Leonel Fernández, a su esposo, al esposo de Margarita. Lo atacó con narcotráfico, con Quirinito, con Quirinos, lo trajo aquí para eso. Empezó por ahí. Luego, todo lo que ha sido esto, que él tuvo que irse y hacer tienda aparte. Se sobreentiende que una pareja está para... Te voy a matar gallo en la funda. ¿De quién hijo Orlando José Mera? Protegerse. Autoprotegerse. Entonces, esta actitud de la dama se ve como una actitud que no está defendiendo su esposo. De traición. Ven, vamos a remontar la historia. ¿De quién es el hijo Orlando Jorge Mera? Mira, hay otros elementos que hay que evaluar en torno al comportamiento de una persona. Escucha esto. Hay cosas que tú debes de evaluar y tomar en cuenta a la hora de tú describir o ver cuál es el comportamiento o la forma
o el perfil de alguien. O sea, como tú te manejas, es como tú eres, no es lo que tú dices. Tenemos a una dama, tenemos a nuestra vicepresidenta de la República y candidata a la vicepresidencia y esposa del partido opositor, que está bien, eso no tiene que ver. Ahora, ¿qué ha hecho doña Margot? Sencillamente, en las primarias, ella salió levantándole la mano a Leonel Fernández, sale dando el beso a Leonel Fernández, sale abrazando a Leonel Fernández con su hijo, que Leonel era el hombre idóneo por su conocimiento, por su capacidad, por su conocimiento del Estado y todo lo demás, que debía de representarnos a cada uno de nosotros, según doña Margot. La vemos titubeando luego de que sale Leonel Fernández del PLD, que estaba esperando que Dios la iluminara. Después la vemos con el candidato oficial del PLD, que es el que representa a cada uno de los dominicanos y que con él es que se va a seguir avanzando. O sea, tú te preguntas, ok, pero ¿qué capacidad puede tener una persona que hoy te dice una cosa, que este es el idóneo, y mañana te dice que es el otro? Pero no solo eso. Tenemos a ella, la tenemos, que no se sabía con quién estaba. O sea, el comportamiento de Margarita, aparte de ese aspecto familiar importantísimo, el hombre y la mujer sabia edifica su hogar, no lo divide. Y te aseguro que una cantidad importantísima de gente que se veía representado en la doña, en esa señora, ya no está con ellos. Ahí está la gente de la iglesia, quienes abogan por la familia, por esa unión, por esa protección, por esa confianza, por esa lealtad que se supone que deben de tener las parejas, uno u otro. Son votos que de alguna forma los perderán. No me diga usted que la iglesia va a abogar, o sus peregrinos y demás, que voten por una gente que lo que busca es la división de la familia. Acaban de encontrar ahí el por qué los hombres están matando a la mujer en América Latina. Nadie, cógelo a ahí. Ti nadie te ha hablado aquí de machismo. Estamos hablando de un comportamiento. La mujer sí tiene que serle fiel y leal al hombre. Nadie ha hablado de mujer. He hablado de ambos. Las cosas no se toman por encima. Las cosas no se toman por encima. Evalúa las otras cosas. No, pero los otros comportamientos. Usted solo ha hablado de machismo. Oye, por donde quiera que tú la agarres, no hay forma. En un sistema de derechos. Usted solamente ha hablado aquí de machismo. Que machismo y machismo. En un país donde hay de. Evalúa completo los comportamientos. Evalúa completo los comportamientos. Mi esposo y yo tenemos que ser católicos obligados. Metiendo cuco. Vaya. No, ya tiene que irse para donde tu enemigo. Buenos días. Buenos días, buenos días. Se fue la llamada. Buen día, disculpe, vuelva y llame. Vamos a WhatsApp. ¿Qué nos dice la gente? Irka Rodríguez, tenemos ahí un mensaje de Irka que aparentemente no ha llegado. Preséntelo, porque ahorita se pone brava, Irka. Míralo ahí, Irka. Abajo, Irka. Abajo. ¿Por qué no aparece ahí? Bueno. Que lo actualicen allá los muchachos. Yauris Alcántara de San Francisco dice: buenos días para todos. Mi comentario es para Yerjan. No es que la mujer debe estar por debajo del hombre, solo que si su esposo es candidato a la presidencia, tú como esposa debes apoyarlo. ¿Y qué es eso? Y en caso de que no quiera, entonces no apoyar ni a él ni a nadie, porque una cosa es tú votar por un partido contrario y otra cosa es hacer campaña. Dice el que termina el 2462. Buenos días, el mejor programa de la mañana. Saludos a Fulvio, le manda él. Gracias. El número que termina en 6386 nos manda una fotografía y dice: buenos días, hoy me levanto con este letrero de Miledis cuando fui a llevar el niño al colegio. Eso está prohibido. Pero Dios. No, pero mira que lo que dice. Que devuelve el solar. Dios mío. Bueno. María Eso está Queens. Está prohibido de todas maneras. María Queens desde New York dice: buenos días, mi pueblo de San Francisco. Como va a haber unas elecciones limpias, esa junta, la del mismo Toyo, muy difícil lo de la logística, hermano de Camacho. Ahí está. Francis de San Francisco dice: buenos días para todos. Yo pienso que ese cambio va a ser otro caos, porque allá está en un centro. ¿Cómo así? Y lo manden otra vez a... Debieron dejar lo que estaban. El número que termina en 9646 nos manda un video ahí. No lo abran, muchachos, porque no sabemos lo que es. Dice: urgente. Esta está ubicada en la calle Rivera del Jaya y está tapada. Es un foco de contaminación. Ahora sí lo pueden abrir si quieren. Es un foco de contaminación. Por favor, a salud. Por Dios, ya tienen 2 o 3 semanas. Auxilio, dice la persona. Señores, vamos a poner atención a eso. Atención, prensa.
Dennis de Pimentel dice, buenos días, yo creo que Margarita tomó esa decisión porque en realidad ella sale ganando. Si Leonel gana, ella sería la primera dama. Si Gonzalo gana, ella sería la vicepresidenta. Está bien eso, yo haría lo mismo. Ahora bien, miren desde el punto de vista, nadie sabe si ellos se pusieron de acuerdo para hacer eso. Podría poner que la pongan de madrina, de Abinader o de alguno de los muchachos para que siga. Bueno, exacto. El 4072 dice, buenos días, Yan, Margarita y Leonel saben bañarse y guardar su ropa. ¿Sabe qué quiero decir? Pobre dominicano que creen en ellos. Margarita y Leonel están asegurando su libertad, dice ese número. Ramón Aquino desde Pimentel dice, el joven Yerjan al parecer justifica esa acción desleal por parte de la esposa de Fernández. Eso es como un hogar cocinar en fogones separados. ¿Qué dice ella con esa acción? No apoyo. Si ese matrimonio está funcionando, debió terminar el periodo como vicepresidente y después apoyar a su esposo. Ese ciudadano que llamó y dijo que va a haber sorpresa el 15, tengo para decirle que verdaderamente va a haber sorpresa, pero para aquí, en este pueblo, ni el nombre quiso dar ese candidato a síndico. Bueno, y Belice desde Salcedo dice, Fulvio, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de ahorita. Yo, Margarita, me había ido con Leonel. Y Nancy, ya. Y Belice, bueno, un abrazo, y Belice, un abrazo. Dice Nancy de las Guaranas. Buenos días. Quieren hacer un tema de lo que no debes. Habla de la encuesta. Yo hablé de eso ayer. Porque de mi parte te puedo decir que lo ha hecho mal. No como política, sino como compañera, madre y esposa. Es así de simple. Se ve ambiciosa, muy arribista, dice Nancy de las Guaranas. Sigue escribiendo, Nancy. Vladimir Rivera de San Martín dice, buenos días. Escribe otra vez, Nancy. Yo soy liceísta. Ella es de los gigantes. Ella es evangélica, yo católico. Por eso, ella es mala mujer. No, es un derecho que tenemos como pareja. Y al contrario, es un debate para tener tema de conversación. Valoremos a nuestras mujeres. Yo quiero que usted tenga un problema en la justicia y que la mujer se le vaya en contra. Dice Vladimir, yo soy mujer y no he podido entender a Margarita. La han manipulado mucho, dice María desde Queens. Luis del Ensanche Abreu dice, no le digo a mi esposa por quién votar, pero si yo fuera candidato o lo que sea, el primer voto que tiene que ser es el de mi esposa. Eso no es obligatorio, líder. Ondina de la Cruz, de San Vicente, dice, buenos días, Yerjan, por Dios, tú nunca vas a poder llevar un tema que le agrade a tus compañeros, ya que la misión de ellos es hablar mal del partido. Tú no ves que los peledeístas somos pocos los que opinamos en los programas. Margarita tiene derecho de apoyar a quien ella quiera, dice Ondina. El 1952. Ondina, dice, buenos días. Ondina, yo te iba a pedir amores, pero nada. Dice este número, el 1952. Yan, dime qué ejemplo le damos a nuestro prole. Recuerda que la Biblia dice que un reino no unido no prevalece. Tenemos una llamada. Continuamos leyéndole más adelante. Buenos días. Buenos días. Buen día. ¿Cómo está usted? Muy bien. Escuchándole. Están dándole todo el espacio a un muchacho que tiene poca reflexión para proyectar su candidato a la vicepresidencia. Ya de tema y con otro, porque mientras más se tiene en cuenta una persona, más se engrandece y más terreno toma. Ella es vitalicia. Yo soy un niño más o menos ingenuo, como que no sabe. ¿Pero a quién usted se refiere, caballero? Margarita. ¿Cómo? Él se refiere a Margarita como que debieron de buscar otra opción. Me parece que eso es lo que decía. Muchas gracias, muchas gracias. No entendimos. Si quiere, llame de nuevo para que explique lo que usted estaba. Bien, a la gente que continúe llamándonos y escribiéndonos. Vamos en este momento a escuchar a nuestro compañero Fulvio Ureña. Adelante, Fulvio, buenos Muchísimas días. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias, Yerjan. Darle las gracias a todos los amigos y amigas que nos escuchan a nivel nacional y en el mundo y a los saludos que nos dan cuando nos ven. Eso es recíproco, ese cariño. Hoy quiero compartir con ustedes algunos parámetros de la encuesta que salieron ayer y antes de ayer. Y no dar simplemente números fríos, sino poder combinar algunas cosas. Por ejemplo, el 94% de los jóvenes que dice que va a votar en contra del PLD lo dice por la corrupción. Por la corrupción. Y otros casos está dado por la falta de esperanza. Es la primera vez en las mediciones que se toma el tema
en primer lugar de la corrupción. Lo sigue el alto costo de la vida, el desempleo, pero es la primera vez que la corrupción entra como primer lugar en el descontento desde la población, que lo motiva a votar en contra y a sacar las autoridades que hoy nos están gobernando. Yo quiero que me pongan esa partecita primero de la encuesta. Esa partecita primero de la encuesta. Y, no, la primera. La primera parte, esa. La frustración y deseo de cambio empujan al electorado a votar por Abinader y el PRM. Eso dicen las encuestas y dicen los diferentes titulares. Hay una frustración. Frustración por las necesidades sentidas que no se han cumplido. Frustración por los principales problemas sociales del pueblo dominicano que a pesar de tantos empréstitos no se le han solucionado ni un solo de esos problemas. Frustración por las condiciones que pasaron el 16 de febrero, que nos quitaron a nosotros el derecho a votar. Y una democracia es democracia cuando usted tiene derecho a ejercer el voto, de elegir y ser elegido. Esto trae como consecuencia que al partido gobernante se le tilde de corrupto y de no hacer nada. Esto es lo grande. Que el mismo presidente pregunte, ¿cuál corrupción? ¿Dónde está la corrupción? Señálenme la corrupción. Y no la encuentran. Secuestro de la justicia, que va muy relacionado con la impunidad, va muy relacionado con la corrupción, porque tiene que estar totalmente atado para poderse cuidar unos y otros. Y hoy la población le está diciendo, recojan, aclaren bien su cuenta, porque ustedes se van. Prostituir las instituciones, la institucionalidad del país han sido prostituidas porque se han querido manejar desde el gobierno. Instituciones que tienen que ser independientes están subyugadas al poder ejecutivo y eso es prostituir la institucionalidad. Lo otro, depredar el medio ambiente. Viven depredando los recursos naturales de nuestro país como si no tuviéramos más generaciones, como si no hubiera respuesta, respeto a los que vienen después de nosotros. Multiplicar por 10 la deuda que en 152 años de vida republicana que ha tenido el país. Asaltar el arbitraje electoral, hasta eso se atrevieron, asaltar el arbitraje electoral y avergonzar al pueblo dominicano ante el mundo, suspendiendo unas elecciones que estaba supuesta a realizarse el 16 de febrero. Todas estas condiciones se agrega a un video que yo envié. ¿Por qué ellos se creen dioses? Se creen los únicos, se creen lo que tienen el derecho a existir, se creen que tienen los derechos a manejar la cosa a su antojo y como le dé la gana, sin leyes y sin régimen de consecuencia. Vamos a escuchar el video que yo envié de un dirigente de Intermedio. Démele voz, por favor. Yo soy presidente del Intermedio de Guaraguao, del Distrito Municipal de Guaraguao. Es que yo lo oiga, que huele, que sea un empleado del gobierno y huele a PRM o a la Fuerza del Pueblo, no cobra en el siguiente mes. No cobra. Yo responsable. Es que yo lo huele a empleado de aquí, de una escuela, de lo que sea, empleado del gobierno, que está comiendo, donde tenemos tantos compañeros que no están cobrando nada, y vota contrario a nosotros, y yo lo descubra, está recomendado. Es más, yo no, está suspendido desde el primer día hasta que venga la cancelación. Está suspendido, no se atreve a decir. Yo descubro uno aquí que trabaja en escuela o en el liceo, y que lo pusieron que trabaja por algo, y no se atreve a entrar ahí. No se atreve a entrar. Esas son pinceladas, esas son pequeños ejemplos de lo que pasa en el país con ese tipo de personas, con funcionarios, con dirigentes de intermedio, alto, bajo, en todos los ámbitos. Y viven amenazando. Lo hizo el de Mao, lo hizo el de Cotuí, Félix Vázquez, y lo hizo el otro señor funcionario de Santo Domingo. Lo viven haciendo, amenazando, amedrentando, apabullando, y diciendo que son los que tienen el dinero para comprar toda la voluntad del pueblo que sea.
y este 15 de marzo, que vienen las elecciones, van a intentar, lo van a intentar, porque son agresivos, se atreven a todo, ¿eh? Van a intentar nuevamente tratar de hacer las triquiñuelas que quieren, pero se van a encontrar a un pueblo de frente, decidido. Se van a encontrar con unos jóvenes decididos a defender esos votos. Se van a encontrar con mujeres decididas a defender esos votos. Se van a encontrar con los partidos de oposición decididos a defender esos votos. Se van a encontrar con delegados decididos a defender esos votos. Y por todas estas condiciones de bravuras y todas estas condiciones de dictaduras que tienen en cada una de sus demarcaciones, el pueblo ya lo aborrece. Por donde quiera salen, le sacan calderos, le sacan bocinas, le sacan pitos, le sacan cacerolas. No se atreven a hacer una vida pública, porque inmediatamente le caen atrás a tocarle los calderos, a tocarle los pitos. Es un asunto ya de cambio, es un aire diferente. Hay una nueva esperanza, hay un nuevo renacer, un nuevo despertar en el pueblo dominicano. Y no es verdad que bajo la situación de ahora, por más cosas que quieran intentar hacer, por más cosas que quieran empañar o confundir a la población, el pueblo dominicano está claro. Tiene las redes sociales, tiene los teléfonos inteligentes, por más que quieran apabullar en los medios de comunicación, ahí está la inteligencia del pueblo dominicano. Y quiero presentarle el último gráfico, la situación real del PLD, el último gráfico. El Partido de la Liberación Dominicana en el peor momento de su historia, una caída que viene desde las elecciones del 16, porque Danilo ha querido imponer su voluntad por encima de quien sea. El mal momento del partido debilita su boleta electoral. Sí, ese mal momento debilita la... mira, en un 51 de aceptación que tenía en el 16, ya va en un 23. Bueno. Y esa es la tendencia, porque cada vez cometen mayores errores, más errores, más errores, más errores, más errores. Y el pueblo sediento de justicia y no se le da. El pueblo pidiendo persecución contra lo corrupto y no se persigue. El pueblo pidiendo el peso de la ley y no se le da. No hay régimen de consecuencia. El pueblo pidiendo independencia en las instituciones del Estado y no se le da. Todo esto ha llevado a agravar más la situación. Y aquí en San Francisco de Macorís, las elecciones del 15 de marzo, de seguro nuestro candidato, Siquio NG de la Rosa, va a ser el próximo síndico aquí en San Francisco de Macorís. Le lleva más de 20 puntos, más de 20 puntos el día de hoy. Le lleva a la candidata oficialista, a la candidata del Penco. Le lleva más de 20 puntos el día de hoy. Y como se han unido toda la sociedad franco-macorizana, como se han unido los barrios, como se han unido los empresarios, como se han unido las clases, eso es solamente esperar el momento, la confirmación. Y por eso los invitamos a que vayan a votar. Es la mejor forma de defender la democracia, ejercer el derecho al voto. Ir temprano, de madrugada, cosa que a las 10 esto haya terminado totalmente con las urnas llenas de voto de esperanza, de voto de cambio. Muy bien, muchísimas gracias Fulvio Ureña por la exposición de tu tema. Vamos nosotros a WhatsApp en este momento. Vamos a leer la pregunta del día para recordárselas a los amigos televidentes. Y es la siguiente: ¿cuáles acciones considera usted que se deben de tomar para obtener elecciones transparentes y confiables? Vamos a ver qué nos dice la gente a través de WhatsApp. Mercedita Bernán dice: buenos días, ¿cómo están? No soy PLDista, pero ella tiene, se refiere a Margarita, tiene derecho a elegir y quedarse con quien quiera. Ellos están asegurando no caer preso. Ese tema fue hablado por los dos. Dios. Reinaldo Ortiz, de San Francisco, dice: con esa actitud envía un mal mensaje a la unidad de la familia. Se muestra insegura ante sus decisiones, dice Reinaldo.
Nixon de Nueva York dice, Margarita, en esto lo hizo peor que Judas. Pero si ellos traicionaron al país, ¿por qué no se van a traicionar uno con otro? Francis Polanco, desde Conérico, Estados Unidos, nos envía esta postal. Gracias. Virgilio Fernández dice, con relación a la pregunta del día de hoy, que ya leyó la compañera, dejar fuera los grupos de poder que están apostando al caos y hacer un pacto nacional transparente para la institucionalidad del país y el bien común de todos los dominicanos. Y Belice, de San Francisco, dice, buen día, equipo. Mi madre decía, el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía. Eso le pasó a Margarita y a Lionel, dice Belice. Tati Batista manda un mensaje, dice, buen día. Ondina, lo que es una peledeísta indeseable. Y no, ya no. La segunda, dice ella. No, Tati, esa es una actitud muy intolerante de su parte, porque así es que son los... Si usted no tiene argumento para debatir, bueno, pues entonces no escriba el programa. No me hable así aquí en el programa, por favor. Bloquéala de WhatsApp, por irrespetuosa. Orquídea García dice, buenos días a todos. Por mentiroso es que se van. Lo que dijo el presidente, ni él mismo se lo cree. Nunca se había visto tanto descaro en nuestro país. Que se preparen, que es para afuera que van, dice. Van a inaugurar la circunvalación. García. El 4072 escribió de nuevo, dijo, Fulvio, ¿crees que si el PRM gana, tocarán a Lionel y a Margarita? Lionel es un león, sobrevivencia de total. Como dijo Hipólito, ni con el pétalo de una rosa, dijo ese el 4072. Eliezer Germosén de Pueblo Nuevo en San Francisco dice, buenos días para todos. Lo que sí pueden tener seguro es que Milady será alcaldesa de San Francisco. Fulvio, soñar no cuesta nada. En otra vida será Siquio síndico municipal. Sigue soñando. Bueno, bebe café para que despierte. Seguimos luego. A la gente que nos continúa escribiendo, le leemos en un momentito. Tomamos la llamada. Vamos a ver, buenos días. Buenos días, cariño. Tienen de castigo hoy. Hay un millón de llamadas ahí que no pueden entrar. Yo sinceramente es mi programa favorito, pero sinceramente quiero decirles, debieran de tener un tope para cada tema y llevar este tema fresco, porque sinceramente esa política tiene unos como ya con la J. Y sinceramente, ya, no seas tan apasionado defendiendo a tu PLD, mijo. Pues, así que ya lo saben, no le des tanta prioridad al WhatsApp. La llamada a veces no obvia. Yo hablé hoy de derecho. Escucharon, darle prioridad a las llamadas. Dice hablé ella. Hoy de derecho, la Constitución Muchísimas Dominicana. Gracias a esa fiel televidente que nos llama cada día. Gracias. Vamos a una breve pausa. A la gente que nos ha escrito, que continúa haciéndolo, y retornamos con más. Tócame aquí. Mírala ahí, la Constitución Dominicana. Mírala ahí. Derecho. Ahí está todo. Eso fue lo que violaron el 16 de febrero. Vamos a recordarle a la gente la pregunta del día, que es la siguiente. ¿Cuáles acciones considera usted se deben de tomar en cuenta para obtener unas elecciones transparentes y confiables? Bueno. Escuchamos de manera muy puntual al director ejecutivo de Participación Ciudadana que citaba algunas cosas que se podrían hacer, y la población tiene mucho interés de que estas elecciones sean transparentes en este 15 de marzo. ¿Qué tenemos, muchachos? Bueno, vamos a pasar con el tema. Bien, perfecto. Vamos con la parte tuya y entonces lo que luego hacemos la conexión de este tema. Mira, quiero resaltar la acción sometida por el partido El País Que Queremos, esta ley 4620 que busca limpiar, que busca, la palabra sería lavar, como le conocemos nosotros, a todo el que ha adquirido o tiene una cantidad de dinero o que tiene riquezas que no ha podido declarar por una razón u otra. Generalmente quienes tienen mucho dinero que no tienen una forma de llevarlo al medio, de llevarlo a los mercados, de llevarlo a la producción diaria, es dinero ilícito en la mayoría de los casos. Bueno, pues la motivación de esta nueva ley que sale desde el Ejecutivo, la ley 4620, donde establece que solo usted pagando un 2% de esa cantidad de dinero, es un alma no de doble filo, de triple o de cuarto filo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente que viene del mundo o de
mundo, de un mundo oscuro, donde a través de la misma podrá limpiar su dinero. Algunas de las cosas que cita en la en este recurso de constitucionalidad que interpone el país que queremos, cita, y me voy a permitir leer algunos de los argumentos que ellos utilizan muy puntuales y en los cuales estamos de acuerdo. Algunas de las cosas que dicen es, por ejemplo, encabezado por Bartolomé Pujols, que es candidato por el distrito, un joven con mucho potencial y que siempre ha estado apegado a que se maneje de manera correcta, de la mejor forma posible, los recursos del Estado. Dice lo siguiente: la ley 4620, al igual como sabemos, ya que violenta las disposiciones constitucionales y alguna de ellas que voy a citar, el artículo 26 de la Constitución, uno de los derechos de igualdad. Usted se imagina, usted que tiene toda una vida trabajando, tributando, pagando su impuesto sobre la renta. Entonces, el que viene ahora, Fulvio, con 100, 200 millones de pesos, ya sea que se lo haya llevado del Estado, del gobierno, ya sea que lo haya, que haya sido del narcotráfico, que sea del sicariato, de donde sea, no importa, solamente pagando el 2% de esa cantidad de dinero en este momento, ya estará legalmente esos recursos. Y entonces la desigualdad que conlleva el hecho de que una gente que tiene toda la vida tributando sobre con los impuestos, por ejemplo, sobre la renta, ese impuesto que se paga por encima de las ganancias que nosotros podamos tener o de lo que adquirimos o manejamos de una cantidad en específico hacia arriba, no estaríamos a la par con alguien que viene hoy a decirte, ah, no, yo tengo tanto, vamos a pagar este 2% y ya está bien. Otra de las cosas que tiene esta ley, que es muy, muy delicado, es el aspecto de la investigación, de la profundidad, de ese riesgo que conlleva y ese riesgo moral podría ser de tú no saber, del Estado no saber de dónde proviene ese dinero y qué pasa cuando no se sabe de dónde la gente consigue recursos. Bueno, tú puedes tener detrás una estructura mafiosa, como pasaba con César el Abusador. Empresas, bares, apartamentos. César, a propósito de César el Abusador, Carolina, acuérdate que él amenazó al gobierno. Sí, no soltaban a la mujer. Y la mujer está en la casa y está todo callado. Sí, no se ha dicho nada. Y no se ha dicho nada de así eso. Así mismo es. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos del alma, de una de las armas de doble filo que tiene esta ley es que gente que tiene estructura mafiosa, maligna, ilegal, tiene la capacidad de decir, bueno, ya yo estoy limpio, pero detrás de mí tengo un poder que me lo ha dado el hecho de tener dinero, de manipular, de dirigir y de organizar, asociación de malhechores. Otro de los aspectos que nosotros podemos tener en cuenta y tener pendiente y que mucha gente le ha restado tal vez la importancia a esta ley que nosotros esperamos y entendemos que no será aprobada. O sea, es tú decir que hay otras leyes, por ejemplo, y sería interesante hablar con un experto en el tema. O sea, nosotros tenemos una ley en la República Dominicana de lavado de activos, donde tú tienes que demostrar de dónde ha salido ese dinero, cómo lo conseguiste. Para usted abrir una cuenta de banco, usted que trabaja en una empresa, usted que tiene su negocito, los recursos, o sea, las solicitudes que te hace el banco desde carta, si usted es el dueño de su negocio, por pequeño que sea, y está registrado, llevar toda la documentación necesaria. Entonces, esa ley de lavado, que son uno de los casos, uno de los aspectos que tiene la misma, te dice cuáles son los mecanismos que se necesitan, por ejemplo, para usted abrir una cuenta de banco. Y entonces tenemos a esta ley 4620 que te dice, no, solamente tú pagas el 2% y ya tu dinero está de manera correcta, está en los bancos, puedes hacer lo que entiendas con él. O sea, nosotros nos ponemos a pensar en cosas como esta, que de alguna forma la dejamos de lado y no se le da la importancia que tiene. Estamos hablando de organizar o de permitir a gente que se organice sin saber de dónde viene ese dinero.
esas estructuras mafiosas que se conforman en los países, ese poder que tiene el narcotráfico, que tiene el sicariato, que tienen los partidos políticos que se enriquecen desde las arcas del Estado para poder manejar y hacer todo lo que se le antoje buscando la permanencia en el poder, es a través de recursos que no son los más transparentes posibles y que en la mayoría de casos no pueden verificar, no pueden justificar. Creo que es algo muy malsano, muy malintencionado. Pero lo peor de esto es que sale del Ejecutivo. O sea, tú te preguntas y dices, ¿pero cómo es posible que desde el Poder Ejecutivo te estén promoviendo leyes que van en contra de todo lo que se supone que debe de ser la transparencia de los recursos en los ciudadanos, en las empresas, los políticos y todo el que maneja y mueve la economía de un país, aún teniendo nosotros en cuenta que este grupo de gente al que más beneficia es al que viene de la ilegalidad? ¿Por qué? Porque no tiene forma de justificar de dónde salió ese dinero. Entonces, esto vendría a ayudar a favorecer a este tipo de gente. Y nosotros esperamos que los legisladores y gente como o partidos políticos como este, País Posible, y que los demás se sumen. No sé si la oposición, el partido mayoritario, se ha referido a esta ley, pero no hemos sentido tanta posición firme en torno a la misma. No podemos permitir, escuchen bien, que la ley 4620 sea aprobado bajo ninguna circunstancia en el Congreso. ¿Cuál es el interés, por Dios? Hay cosas que tú te preguntas y dices, ¿cómo es posible que esto esté pasando, que se esté promoviendo la ilegalidad desde el Ejecutivo, que se estén promoviendo temas con un nivel de inmoralidad, de corrupción, de no transparencia, de los ciudadanos que han cometido o que han conseguido dinero de forma irregular? Esto no es posible bajo ninguna circunstancia, repito, y debemos de empoderar. Y este tema no puede salir de los medios. Este tema, a todo el que le importe, y no se trata siquiera que a veces, que un tema político, o sea, no puede salir de los medios, la gente, los partidos, quienes le importa y quienes le interesa que en nuestro país haya un manejo, vamos a decir, mínimamente transparente, del que mueve la economía, sea que conseguido y que sea posible verificar que no viene del mundo del narcotráfico, que no viene del mundo del sicariato, que no viene de los 3,000 millones que decía Camacho que tenía, de Félix Bautista y los millones que tenía o que tiene. O sea, tú vas a sale el gobierno del PLD, vamos a suponer, esta ley transitoria, si es aprobada, vamos a tener a gente que va a salir con sus millonadas, con sus infraestructuras, con sus mobiliarios totalmente limpio. ¿Para qué? Para continuar teniendo un nivel de poder importante. De la única forma que nosotros tenemos poder es con el dinero y con la influencia que se ejerce a través del mismo. ¿Es esto lo que se busca, algún tipo de permanencia con esas millonadas y esa cantidad de dinero que no sabemos de dónde apareció ni cómo lo consiguió, que no habrá un escrutinio a la gente que tenga 2.000, 3.000, 500 millones de pesos en nuestro país y sencillamente usted va a pagar ese 2%? Y su dinero estará limpio. Muy bien, gracias al Poder Ejecutivo, porque estas cosas son las que se promueven. Hay que tener cuidado con eso. Como diría un compañero, por favor, no dejamos ver el refajo, vamos a manejarlo. Están desesperados aparentemente. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar qué nos dice la gente a través de WhatsApp que tenemos. ¿Qué opina usted? Bueno, esto está que arde. Dice Yosileini de San Francisco. Bendiciones, considero que todo depende del punto de vista de dónde se ve la situación actual de Margarita. Le impusimos un tema, atención a la opinión pública. Y Lionel, ya que si lo vemos desde lo personal, estamos ante una falta de lealtad. Pero si lo vemos desde el punto de vista ideológico, político, estamos ante una democracia y libre albedrío. Entonces Manuel Alvarado de San Francisco dice, Fulvio se está llenando de triunfalismo para después que pierda no aceptar los resultados. Desde el 2004 vengo escuchando la misma cantaleta que están arriba, dejen su... Bueno, el pueblo no quiere atraso, ni dice, bueno, mi ley de alcaldesa, dice él.
Traten de no agredir, señores. Yo no voy a leer agresiones contra nadie. Dice Domingo López, tan buen programa, no lo dañen con basura de tema. Tienen que cambiar de canal, Domingo. Tienen que cambiar de canal si tú consideras que son temas basura. Aquí mandan una fotografía que es una actitud sucia, vulgar y, si se quiere, asquerosa, el hecho de estar con esta campaña sucia. Muy bajo, un recurso sí. Muy bajo. Vamos a ver. Francisco García de San Francisco dice: dejar que el pueblo se exprese en las urnas y los políticos dejen de enchinchar problemas. El 2668 dice: Siquio NG debe ser el alcalde, ya que la candidata del Penco no debe pasar porque el PLD lo vamos a sacar de raíz. Yerjan debe ser menos manipulador de la noticia para que Fulvio no lo interrumpa. Esa es mi observación. Me dijo manipulador. Qué intolerante. Mandan ahí otra fotografía. Víctor Uneya dice: no entiendo qué mensaje se le quiere dar al país compartiendo en el día con lo que quieren ver desaparecer a su esposo políticamente. Nilsson desde Nueva York dice: señor, esa gente está en el derecho. Habrán de derecho cuando le conviene, usan la constitución a su manera. Yo lo digo por ese joven enfermo PLDista. Karina Polanco dice: buenos días, la gente nada más atacan a Yerjan. Tú quieres más fanático que Fulvio con ese PRM. Bueno, dice Ondina, por último, Ondina de la Cruz: señores, a esa señora que habló mal de mí, ese es su problema. Que la mayoría de la oposición son personas que no conocen el respeto hacia los demás por sus derechos. Lo conoceré. Y dijo el señor: corrija ese Ondina. Vocabulario, mi señora. Eso demuestra quién es usted. Ahí está. Usted tiene todo el derecho de expresar todo lo que usted quiera, pero ese mismo derecho que tiene usted lo tiene todo el mundo de expresar lo que quiera. Muy bien, en este momento vamos, a conectar con Arismendi, que está con nosotros. Vamos a ver dónde se encuentra Arismendi. Estamos haciendo transmisión en vivo, en directo, en este preciso momento. Buenos días, Arismendi. Desde la Regional 07, buenos días. En el estudio, en esta ocasión me encuentro con la licenciada Mariel Santos, directora del Distrito Educativo 07. Mariel, sobre este tema del COVID-19 o como se le conoce, coronavirus, ¿cuáles son las medidas que está tomando esta Regional de Educación en los centros educativos? Muy buenos días a todos los amigos televidentes. En el día de ayer, justamente, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, convocó a un importante taller a todos los directores distritales y regionales de la República Dominicana. En este taller participaron las autoridades de salud pública, las autoridades competentes con relación a la situación que estamos pasando en este momento, y en ese taller se nos dieron las orientaciones y todas las directrices a tratar en el día de hoy en cada uno de los centros educativos para trabajar la inducción primero con los directores y que los directores, a su vez, junto al equipo de gestión de cada centro educativo, puedan dar las orientaciones con todo lo relacionado a la información del coronavirus. Porque lo importante en este proceso es informarnos y educarnos de cómo es la enfermedad, cómo se puede prevenir esta situación, cómo nosotros podemos ayudar a otros. Y allí justamente se nos orientaban de que en los centros educativos lo primero que nosotros debemos de orientar a nuestros estudiantes fue, decía Salud Pública, con el tema de la mascarilla, que las mascarillas son para las personas que tienen ya el virus o que tienen alguna situación gripal. Y una de las recomendaciones puntualizadas que también nos daban era de que nosotros teníamos que orientar a que cualquier situación de salud, el director del centro educativo debe de reportarlo al distrito, a la provincial de salud y a la regional, para de inmediato la Provincial de Salud, que es el órgano rector de salud pública aquí, entonces tome las medidas del lugar y pueda verificar cualquier situación de salud que se presente con un niño. Y dentro de todo esto también se reunió el ministro ayer con los federados, que son los representantes de ATMAE, para que las familias nos ayuden con el tema de la higiene desde el hogar. Porque recuerden que los niños podemos orientarlo, trabajarlo y tener todo lo necesario en las escuelas, pero si en el hogar no se trabaja la orientación de la higiene, nosotros podríamos tener situaciones que lamentar más adelante. Y por suerte que todavía el virus no está rodando, como dice Salud Pública,
que es un virus que vino importado por una persona, pero nosotros debemos hacer el trabajo de información y prevención en los centros educativos. Y para lo mismo, en el día de ayer el ministro desembolsó a las juntas descentralizadas, a las escuelas en todo el país, 378 millones de pesos, de los cuales esta transferencia están disponible ya en cada uno de los distritos para desembolsar de manera inmediata en el día de hoy a los centros educativos, y han orientado al señor Henry Santos de que compremos todos los que se requiere, desde manita limpia, jabón, trabajar en la higiene de los centros, habilitar todo lo que sea necesario, y desde la dirección administrativa del Ministerio de Educación también nos estarán dando apoyo para otras necesidades que puedan surgir con relación a los elementos básicos de prevención que se necesiten. ¿Sabe usted si algunos centros han empezado a comprar ya estos utensilios, y en caso, cuál ha sido el centro? Nosotros en el día de hoy, porque los centros estaban esperando que se le transfirieran los recursos correspondientes a la primera del año 2020. Estos recursos, yo como ya le informé, cayeron ayer en la tarde a las cuentas de los distritos y a las cuentas de algunos centros que reciben el dinero de manera directa porque tienen su propio RNC. En ese sentido, es a partir de hoy de que se estarán trabajando las orientaciones, y si ya algún centro de manera particular, algunos tenían fondos, han hecho la compra, ellos son autónomos en ese sentido, no tienen que comunicárnoslo a nosotros, por lo que así de manera puntual, no te podría decir quién lo compró, pero sí a partir de hoy tendremos un control de todo el gasto que tengan porque la transferencia llegó ayer en la tarde. Bien, escucharon las declaraciones de Mariel Santos, directora del Distrito Educativo 07. Nosotros, por supuesto, estaremos a la expectativa de todo lo que pueda acontecer en esta provincia de Duarte y en todo el país, porque donde esté la noticia, ahí estaremos con el fin de mantenerlo bien informado. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Arismendi La Antigua, desde el Distrito Regional 07. Mira lo que dice el Listín Diario. Roberto Salcedo dice: Carolina Mejía debe ganar y con holgura. Claro, se va para el PRM. Renunció Roberto Salcedo y renunció Pina Toribio. Van a seguir renunciando. Eso es lo que dicen las encuestas. Claro. Van a seguir renunciando. Y después de las municipales. La debacle sigue. ¿Eh? No hay. Muy bien, entonces a todos ustedes, muchísimas gracias. Feliz día. Yerjan, Fulvio, mañana. Nos vemos, nuevamente. Buenos días.